Hola, 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 hola. Vamos a hacer bailecitos. Pero hoy por lo menos vamos a poder volver a leer bien, que era lo que hemos venido. Sin embargo, antes tenemos que hacer una cosa. Porque la canción sigue sin estar completada. 18 estrellas esta canción no tiene. No deberías, esta canción es fácil. Y por eso la hicimos completamente a la primera. Pero no se completó, así que hay que hacerla. ¿Cómo se jugaba esto? Esperad. Un momento. Que ajuste bien el micrófono. Perdonar el volumen del juego. Está un pelín más bajo de lo que debería y se me ha olvidado subirlo. Vale, así, ya está. Ay, Dios. Ahora sí, esta es la buena, definitivamente, seguro. Ah, está subido ya al 7. Cosas que necesito comprobar, pero bueno. Hombre, a lo mejor sí son 18 estrellas si no le subes la velocidad. Joder. Es nada más que la parte esa del final. Y luego no hay forma buena de recuperarse. Cago en todo. Porque al final de la canción deciden meterle un ritmo completamente distinto, que no es lo que has estado haciendo durante todo el resto de la canción. You got this. Yeah.
Y desde el otro día no me acordaba como para poder reaccionar de forma acorde. Le he dado al medio, pero bueno, da igual. Stage clear. I cleared it, but I want to do better. Congratulations. No importa, lo que importa es que va a tomar por saco la canción ya, copón. 28 millones de veces. Y vayamos a quemar el pan técnicamente más fácil. No creo, ya veremos. Creo que sigue la velocidad puesto en 7, pero tal y como está saliendo la velocidad de las notas, no lo pienso cambiar. Parece una buena velocidad esta. Ahora, verde sobre verde. Y con la cantidad de notas que hay que mantener pulsada. ¡Las de arriba no la he visto! Creo que no es la primera vez que sale. No le he dado nunca. Más difícil que la otra, pero sin embargo tiene menos estrellas por algún motivo. Que Lotus Juice puede que lo haga muy bien y todo eso y te gusten los raps que hace, pero el problema es que los juegos de baile ¿cómo representas eso? No da la mejor manera. Y canciones que tienen mucho rap
medio improvisado a veces suyo. Se complican. Sobre todo en las canciones estas sacadas de los directos, estos de los conciertos que hacen. Pero en la primera parte, mira, he fallado un montón porque las puñeteras notas verdes no he visto alguna, seguro, me la he saltado. Pero bueno, ¿qué más da? Esta se supone que es facilita. Ah, y esta creo que no estaba mal. ¿Puede? Vamos, necesitamos más trajes definitivamente, ¿eh? Esto es muy soso. Pero pronto los desbloquearemos. Looks tough. I better focus. I'll always be with you. Ah, no. Me estoy rascando. Pensaba que empezaría más tarde. You look calm and cool, like always. That's it. Wow. How's that? Great rhythm. That's it. Wow. Ay, qué pronto. ¿Sabes cuando tienes ganas de estornudar, pero sabes que definitivamente no debes estornudar? Pues eso. Parece que lo he conseguido controlar. Ah, tarde. Al final no he llegado a bajar nunca la velocidad de las notas y puede que no lo acabe haciendo. Porque si no esto con las notas más lentas hubiera sido más complicado. Y esta tiene menos estrellas que la de Yukari. Y no debería. Definitivamente tiene partes más difíciles. What a fight. You itching to dance too, Akihiko-san? Stage clear. I'm glad that went well. Now I can take it easy. You're just getting started. I expect next time will be even better. Ya queda poco celebrarlo porque pronto leeremos. Ahora sí vamos a bailar en sitios que no deberíamos. Ponte ahí la música, traje de fiesta. Me ha faltado la nariz de payaso a lo mejor. Para terminar de arreglarlo. Nailed it!
La verdad es que toda la temática del Persona 3 no era mucho para echarse a bailar. Joder. Sobre todo si era el día de la nota tan tarde. No me pongas dobles sencillas y scratches que siempre la acabo liando. No he visto notas de abajo. Ya está liado. No sé si voy a poder remontar. Aunque porque estoy en Fever, seguramente sí que pueda. Pero la he cagado brutal. Esta sería un Brilliant bastante fácil si la repitiera, la verdad, pero es que esa cagada de ahí no ayuda. Aunque tiene estructuras de las que no soy súper fan, no es extremadamente difícil y sigue el ritmo bastante bien. Y solo hemos tenido que matar a cierta persona para hacer este baile. Esa parte no me gusta. Ya la lié. Porque a veces decido no darle a las putas dobles, porque ¿pa' qué? ¿Pa' qué le voy a dar a las dobles? Al final se complica algo más, de todas maneras. Porque esas hay que mantener pulsadas, hay que mantenerlas pulsadas un poquito solamente. Es prácticamente como hacer unas notas dobles, de darle dos veces rápido. Pero en lugar de eso es mantener pulsado. Como una de esas, es el tiempo que tardas en hacer esa nota doble. Las de la D. Y es un poco extraño. Esta parte, sin embargo, mola bastante. Cómo sigue el ritmo bien. Pero siento que al final no tanto. ¿Ves? No dobles. ¡Ah! Thank you, Katan. I won't forget this.
doing great. Here you go. Ahora le he pillado el ritmo, ya sé lo que pretenden hacer con esa pulsada. Y ahí lo volví a perder. Y, bueno, al final regular, pero vea. ¡Ah, bueno, ha colado! Algunos remixes pierden el estilo, demasiado el estilo original. Un poco sí. Pero bueno, es un remix de Lotus Juice, estaba claro, macho. Lo que yo decía, así rap, y entonces tener que meter... Hacerlas... Seguir el, claro, el ritmo ahí del, de la letra es complicado. Y lo meten, y, o sea, suelen hacerlo complicado, porque claro, es la única forma. Pero bueno. El problema de algunos remixes sí, que no siguen mucho la temática del original, pero como es un remix puedes no seguir mucho la temática del original, pero un poco a lo mejor sí estaría bien. Pero bueno, esta canción no me disgusta, aunque al final la complican los mamones. Vamos. I won't back down. Show me something good. How's that? A lo mejor aquí no es necesario ponerlo al 7. Vamos a probar con la velocidad original. Venga, que no se pica. This won't be a walk in the park. With you here, victory is assured. Not done yet. Good. Fucking great! Maldita música de andar por la calle. Ah. Le di muy pronto. Ryuji ya ha salido de compañero en esta canción, ¿eh? Creo que en... All Night el compañero es al azar. ¡Ay, no he soltado! ¡Se me ha soltado él solo! Junpei. Sirven el mismo rol, ¿qué más da? Esta canción sigue algo mejor el ritmo en difícil que no en All Night. Por aquí, para hacerla más difícil, meten algunas semis que realmente no sé si están mucho en la canción, pero bueno, en su mayoría sí sigue bien el ritmo. No one can stop him. ¿Cómo que Wood? Not bad, no?
Joder. Esos 14 goods que se me han colado ahí. Ah. No recordaba que estaba a bailar al robot. Cámbiate el traje. Ah, sí, mejor. Preparations complete. I think this will be interesting to watch. I'm not done. ¿Y esto lo he dejado en velocidad 4? O sea, que esta es rápida de por sí. Casi no le doy. Por cierto, la canción súper rápida del chiquillo la hemos hecho ya. Es incluso más rápida que esta. Qué tarde le di. Aquí salgo por algunos semitonos de nuevo que han metido. No muchos. Gracias a que la creación es tan rápida, gracias a Dios. Sigue bastante bien el ritmo y se agradece. Posiblemente sea una de las que siga mejor el ritmo, casi. Aún así pueden haber metido al perro como compañero para, yo qué sé, que se ponga a dar saltos o algo mientras la gente baila. Pero ya.
La intro, vamos. Y la intro es hiper azul. Así que sigue poniendo dobles, por favor. Que si no me van a colar alguna nota por ahí que, sin que la vea. Que he hecho exactamente, pero no lo que me pedían. Esta necesita el 7 porque hay demasiadas cosas, pero sin duda. Gracias, quiero poder ver. De pulso a esa otra. Qué mal he hecho esa parte. Esta la complican por complicarla muchísimo. Stage clear. Pero ya, pensaba que esta la habíamos hecho ya. Vamos. Lo de dejar las notas básicas en azules fue una putadilla. Esta canción también es bastante azul. No he hecho el scratch. El dedo no me ha contestado. Me queda así. No se ha visto. ¿Ves? ¡Ah, Dios! Necesita más contraste las notas de color. Y aunque he fallado una verde, pero... No habrá ninguna opción para cambiarlas, ¿verdad? Joder, no estoy siguiendo el ritmo.
No sé cómo he visto esa de ahí arriba, la verdad, me la he imaginado más que otra cosa. Tiene partes que están chulas, como lo de mantener pulsada una nota y hacer otras cosas con la otra mano. Pero otras partes que no tanto y le meten scratches por meterle. Sino como tengas problemas para distinguir colores, vete a tu casa directamente, ¿por qué no? Esta canción no es... Es demasiado azul. Toda la primera mitad. Laser Beam. Esto es Persona Q también. Aunque es en directo, así que seguro que el Lotus Juice mete alguna improvisación rara, que a ver cómo demonios se le sigue el ritmo, pero vale. Lo decimos esta canción ya en difícil, aún así no me acuerdo. Puede que tenga que aumentarle la velocidad nada más que para que me salgan un poco más separadas algunas. Como que mis. Ah, le he dado medio. Dios. Ah.
Están acertando a poner todas las notas verdes cuando la pantalla se pone verde también. Buah, qué lento ahí. Stage clear. Más velocidad lo podía haber hecho definitivamente mejor, pero bueno. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Le han puesto 21 al Burma y Dre. Ah, esta es 22. ¿Y esto a quién le importa? Vamos para allá, quememos el pan una vez más, porque creo que son 4 veces las que tenemos que hacer esta canción en el juego. Así que canción metemos, Burma y Dread, pero alguna más, no solo Burma y Dread muchas veces. Espérate, ¿está puesto al 7? ¡Oh, Dios mío! ¿La anterior eso era al 7? ¡Hostia puta! Pues entonces sí que tiene que ser chunga sin ponerlo al 7. Quememos el pan una última vez y luego a leer. Y si queda tiempo, alguna canción más, pero sobre todo leer. Bravo, you're nailing it. Okay, here I go. Joder. Now let's level up our moves. Oh yeah, we're nailing this, huh? I'm doing it. I'm so happy. I'm so ready. Ah, ¿qué coño era eso? Scratches puestos por poner así a voleo, porque ¿por qué no? Ay, se puede remontar lo que quiera ser que haya sido eso. Finish it off.
all the cards on the table. Mierda. We can do it together. Calla, dame puntos, por Dios, por este hall, no va a colar. You're all so precious to me. Sí, va a ser que no. Le voy a subir... no del todo. Hay algunas partes en las que sale muy junto, pero como la canción es rápida de por sí, subirlo del todo a la velocidad va a ser peligroso. Our time here is priceless. A lo mejor no íbamos vestidos suficientemente de mamarracho. Partners for a long time, Mitsuru. Hold my resolve. Windless night, moonlight melts. My ghost reaches out. There's a loop on the roof. Okay, here I go. Now let's level up our moves. Reminds me. Oh yeah, we're nailing this, huh? Mamá, esa parte. Derecha. Time for round two. So far so good, right? Here goes. Gotta stick the landing. No. Joder, sí que me han penalizado por eso. Joder. Ah,
we can do it together. Yeah, do it, leader. I'll lend you all my fire. It's all up to you. Y ahora compartimos un momento muy bonito con todos nuestros compañeritos. Y el protagonista dice, y mi planeta natal me necesita, adiós. You're all so precious to me. Stage clear. Algo es algo. Aunque hay dos partes que he visto así. No, le estoy dando mal al botón, pero claro, ya es demasiado tarde. Ea. Pero ¿qué le decimos al dios de la destrucción? La arcana es el medio por el que todo se ha revelado, joder. Podría hacer esta, pero no es de tu juego, así que a mamarla. Vamos a... aunque no sé si me darán algo por completar todas las canciones. ¿Qué más da? Ahora sí. Recibamos nuestra recompensa. ¡Leer! Ah, bueno, claro, Elizabeth no, porque tenemos que desbloquear, pero tenemos para desbloquear con todos. ¿De qué estábamos hablando? ¿Cómo dejamos la historia esta? Yukari y Fuka están charlando. ¡Hey! ¿Qué tal, Fuka y yo estábamos practicando juntas? Se nos está dando bastante bien, ¿verdad, Fuka? Bueno... de vez en cuando, las canciones de Fuka no están muy allá. Y con las tuyas también he tenido problemas. Sí, la verdad es que me ha ido muy bien. Estás mejorando mucho, Yukari-chan. Aunque yo no estoy muy en forma, pero tú eres tan rápida que cuesta seguirte. Estoy de acuerdo. Yukari es increíble, no tanto como yo. No, si cuesta seguirte, protagonista, cuesta seguirte. Sobre todo cuando vuelves a tu planeta natal. No tanto como yo. ¿Es este el momento para competir? You're right, though. ¿Es ahora el momento adecuado para competir? Aunque la verdad es que tienes razón, no aceptéis todo tan a la ligera, tan rápido, va, da igual. Bueno, tampoco es que le dé mucha importancia, pero estoy en un club deportivo como nosotros, no como el del 5. Jódete, el del 5, nunca podrás vencer la competición porque no estás en clubes deportivos. Así que no me pongo a hacer ejercicio. Bueno, eres miembro del club de tiro con arco, Yukari-chan, ya, pero el club de tiro con arco no creo que dé mucha estamina. Técnicamente soy su atleta estrella, o obviamente no podía ser de otra forma, tampoco me puedo poner a vaguear ahora. Ah, es verdad, se me había olvidado. Ambas es lo mismo realmente, pero vale. Como es verdad que hacéis cosas. ¿Qué? Pero si uso el arco en cada batalla. ¿Usabas el arco? Es verdad, usaba el arco. Nah, pero tú eras más de magia. En fin, tampoco puedo echarte la culpa. El tiro con arco no es muy memorable. En serio, yo creo que es guay la pose que adoptan los arqueros cuando van a tirar, a apuntar. La verdad es que el tiro con arco ha resultado ser de utilidad al combatir sombras, ¿verdad? Nunca sabes qué va a serte útil en la vida. Era más de curar jefes, no, ese era...
Akihiko. Aquí ocurre lo mismo. Bailar también resulta útil. Lo que tú digas. You think all this dancing will be good for something? I wonder. ¿Tú crees que todos estos bailes van a servir de algo? Ah, no sé yo, o me pregunto. Ya veremos. Al protagonista le va a servir de poco, eso te lo digo ya. Pero eso hace que me quiera esforzar aún más. Notas la determinación de Yukari. ¿Acaso no es genial darlo todo en todo lo que haces? Seguro que hay alguien vigilándonos. Más que vigilándonos... Bueno, vale. ¿Hablas como una gran sabia, Yukari-chan? ¿O no hablo como una señora mayor? Es que con todo lo que hemos pasado últimamente es como si hubiéramos alcanzado la iluminación vosotros, no sé, pero... Tienes razón, siempre has sido así. Bueno. Lo que tú digas. Excuse me. Perdona. You two get along so well. Ay, qué bien os lleváis. Huh, you think so? ¿Tú crees? Bueno, ya tardamos hasta casi el final del juego, pero sí. Seguís hablando durante un rato y vuelves a tu habitación. Ah, ropas que hubieran sido útiles tener antes, pero bueno. La mejora de Yukari. Oh no. Elizabeth, no hagas cosas. Yukari y Elizabeth están charlando, de algo bueno, seguro. Ah, capitán, llegas en el momento perfecto. Capitán, ¿por qué lo de capitán? Líder. Justo estaba hablando con LP, que no la llaméis así, que se lo cree. Tengo un montón de preguntas. Así que tú has elegido las ubicaciones de nuestros escenarios, ¿verdad, LP? Y lo de elegir el escenario de Junpei, ¿por qué exactamente? ¿Crees que va a bailar con más motivación ahí? Exactamente. Correcto, correcto, no hay tiempo que perder. Selecciono la ubicación con mi gusto soberbio, salvo que ella ha rapeado y los de la traducción han dicho, va, ¿pa' qué? Le doy un toque mágico al diseño, cual maga. Y el resultado es una pista de baile magnífica. Maravilloso, fan, ¿por qué no? Vale, no sé por qué hablas así, pero vaya, pero no ha hablado de ninguna forma rara en la traducción. Gracias, traducción. Todo me resulta muy familiar, pero la ciudad y la decoración durante la hora oscura es que está reciclado el todo esto. Hey, I've been wondering for a while now. How do you and LP know each other? Oye, llevo tiempo queriendo preguntártelo. ¿De qué os conocéis LP y tú? Bueno, a ver. Cuando dije que tú eras la primera... Soy un invitado. Es amiga mía. Hemos hecho buenas migas y otras cosas que no deberíamos decir. Ah, ya veo. LP es muy guapa. ¿Quieres dejar de llamarla así? No sé a qué te refieres con buenas migas. Ok, pero yo puedo hacer migas a cualquiera. Me vale. Wow, la cosa se ha puesto fea durante un momento. En cualquier caso,
wanted to thank you for taking care of our leader. En fin, solo quería darte las gracias por cuidar de nuestro capitán. Cuidar no es la palabra adecuada y capitán tampoco. I'm not aware of having done anything that would warrant thanks. No soy consciente de haber hecho nada que merezca el agradecimiento. Bueno, lo has estado ayudando, lo que a su vez nos ayuda a nosotros. Puede que no lo hayas hecho expresamente, pero aún así quería darte las gracias. Ya veo, así que te referías a eso. Te agradezco tu preocupación. No cabe esperar menos de esos que están vinculados tan estrechamente y tanto. Somos un equipo, somos buenos amigos, hemos hecho buenas migas también. Why do you say that like it's nothing? Don't act out of character because it's a dream. ¿Por qué lo dices como si no significara nada? No actúes de otra forma porque sea un sueño. ¿De qué forma? Yukari parece feliz. Ya, pero ¿no te has dado cuenta que he dicho exactamente lo mismo que he dicho con la otra? En cualquier caso, Yukari, no hace falta que me des las gracias. A los asistentes nos fascina cómo se embarcan los invitados en su viaje. No hay mayor placer que el de cuidarlos hasta que llegan a su destino u a otras cosas también. Ah, no lo entiendo. ¿Así es como lo ves tú? Del mismo modo, te observo a ti y el camino que has elegido, Yukari. ¿Qué? A mí también, pero no, tiene cámaras por aquí, ¿no? O bueno. Pues claro, cuando te obligaron a combatir, no parecía estar muy claro el cómo seguir. Pero verte conquistar tu debilidad y superar las dificultades fue realmente inspirador. Y no exagero cuando digo que puede que seas tú la que más has madurado de todos. Puede, la historia tenía bastante de Yukari. Te estás de broma, ¿cómo puedes saber tanto de mí? O sea, ¿de verdad he cambiado tanto? En el enlace anterior hemos dicho que no, pero sí. Sí, ¿por qué no? Sí, la verdad es que sí. No, la verdad es que no. Hombre, Junpei, la verdad es que también evolucionó bastante. Excepto cuando en el FES... No tanto, pero vale. Claro, que a la Yukari de The Answer... Es que The Answer es una puta mierda. Es como ves todo lo que han crecido los personajes, pues imagínate que no. No, eh. Sí, ¿por qué no? ¿En serio? No me había dado cuenta. Además, Yukari no solamente ha madurado mentalmente, sino físicamente también. No, o sea, el modelo es el mismo desde el principio y del final del juego, ahí no... Me llama la atención especialmente el aumento de la zona del tamaño de la zona del pecho, ¿por qué no? Hey, just where are you steering this conversation to? Hey, ¿pero a dónde estás llevando esta conversación? Es lo que ha dicho. Cuéntame más, no me interesa. Cuéntame más, venimos a lo que venimos. No te voy a contar nada, en fin, se acabó la conversación.
Después de que Yukari te echara, vuelves a tu habitación. Ya puedes elegir atuendos como favoritos, porque eso es una opción desbloqueable. Pensaba que teníamos tu nivel 5, pero no. Lástima. ¿Accesorios? Dios, tenemos que desbloquear más accesorios. Al no tener tantos accesorios, no hemos desbloqueado esto y pensaba que sería uno de los que estarían desbloqueados seguro. ¡Un momento! Junpei, no tenemos tu nivel 1, tío. ¿Qué me estás contando? Aunque técnicamente estos se pueden leer en cualquier orden, vamos a desbloquearlo. ¿Nos falta algún otro nivel 1? Que está feo. Junpei, ¿cuál es tu problema? Ay, mierda. Voy a desbloquearlo, pero ¿qué necesito hacer? Completa con un modificador de ayuda. Ok, vale. ¿Hay alguna forma de elegir canción al azar? No. Vale, no. Lo siento, una tuya no. Maldición. Esta ya la hemos hecho muchas veces. Y esta nos costó, yo creo. Una sencilla. Esta a lo mejor se puede hacer con modificador de ayuda. Good no interrumpe los combos, ala. Arreglado. Vamos a ver si tengo que subir la velocidad o no. Pero por desbloquear el nivel 1, que está feo empezar desde el 2. Pero es que odio usar modificadores. Me he empanado. No se ha visto. Solté, joder. Ya me da igual. Hombre, me hubiera gustado que fuera Brilliant para seguir desbloqueando de otro enlace social que hay por ahí, pero... ¿qué más da? No tenía... las notas más rápidas hubiera sido mejor, la verdad. No tenía que haberlo quitado. Perder el ritmo. Dios, me cago en su puta calavera. Velocidad.
Ya no va a ser Brilliant, pero bueno. Stage clear. Volvamos a lo que hemos venido. Ay, si le hubiera dado el triángulo iba directo. ¿Pero a quién se le ocurre tener que poner modificadores para las cosas, Junpei, copón? Que parece que no quieres que leamos. Te ha llamado Junpei. Tío, esto es una locura. Solo tienes que pensarlo en tu cabeza y puedes bailar. Y poner modificadores, mamón. Nadie tiene más imaginación que yo. Ha llegado mi momento. Junpei Iori, star debut. El debut estelar de Junpei Iori. Eres una estrella, te diviertes. Esto no es de divertirse, es de hacer las canciones bien, copón. ¿Eres una estrella o un estrellado? Sí, ya sabes, la envidia del público, una luz de esperanza para el mundo. ¿De qué estás hablando? Esto es un sueño, ¿no? No afecta a la realidad, así que deberíamos aprovecharlo al máximo. Hey, he estado pensando en lo que va a pasar después de todo esto y tal. Últimamente hemos estado viviendo al límite, así que creo que es una buena oportunidad para nosotros. En momentos como este tengo que comportarme como antes, optimista, ¿sabes? Interesante. Tienes razón, me impresionas. Porque a estas alturas del juego, aunque no sé exactamente a qué altura del juego se supone que estamos, a lo mejor podría ser el diciembre ese o el mes este en el que no pasaba nada. Me impresionas. Si fuera así un poco más al final del juego, la verdad es que no era nadie muy optimista. ¡Ah, que sí! No soy un zopenco que hace las cosas sin pensar. Formemos equipo y demos un espectáculo que recordarán para siempre, juntos. Pero no os despistéis, no ha dicho space out es despistar. No os despistéis o me quedaré con toda la gloria. Notas la determinación de Junpei. All right, time for some imagination training. Then I'll be ready to go. A ver, toca entrenar la imaginación y ya estaré listo. Okay, I'm imagining myself walking on stage. Vale, me imagino saliendo al escenario. Oh yeah, don't you think LP is hot? She's kind of got the allure of an older woman, huh? Ah, sí, ¿no crees que LP está buena? Tiene como el atractivo de una mujer mayor, ¿no? Es como si ya la conociera de algo. ¿Será esto el destino que vuelve a reunirnos? Vale, por mucho optimismo que tengas, da igual. Quizá, ¿tú crees? Por mucho optimismo que tengas, no sé si ahora mismo esto es en lo que más te pondrías a pensar. ¿Tú crees? Un romance entre bastidores, entre una estrella y su productora. Yo me apunto a eso. Un momento, no, ya tengo a alguien especial. ¿Tú crees? Parece que esto va a llevar un rato. Dejas a Junpei con sus fantasías y vuelves a tu habitación. Bien. Auriculares, interesantísimo. ¿Quién es nuestro público? Junpei y Yukari están charlando.
Sí, ¿no han hecho a Yukari un poco más baja de lo normal? Demasiado, ¿no? Oh, hey. I was just talking with Junpei. Ah, hola, justo estaba hablando con Junpei. You know, something crazy is happening to us right now, but we're acting like it's nothing. Nos está pasando una locura ahora mismo, pero actuamos como si no fuera nada. I'm not really bothered by it either. And our entire team is here. Yo tampoco es que me moleste, y todo nuestro equipo está aquí. Except for Koro-chan, that is. Excepto Koro-chan, claro. Ajá. ¿Qué habéis hecho con el perro? Well, it might be better that way. Bueno, tal vez sea mejor así. It's pretty loud here, so I don't want him to be disturbed while he sleeps, you know? Hay bastante ruido aquí, así que tampoco quiero que lo moleste mientras duerme, ¿sabes? Yeah, that's true. Sí, es verdad. Define dormir. But dude, those stages are freaky, huh? They look just like the real thing. Podrían haberle puesto animaciones al perrete. Pero tíos, esos escenarios dan cosa, ¿eh? Son clavados a los de verdad. And hearing all those cheers does feel great. It's like I'm an actual star. Y escuchar todos esos vítores es genial. Es como si fuera una estrella de verdad. ¡Qué vítores! Los únicos que te animan son los compañeros del equipo. A todo esto, los gritos que oímos mientras bailamos son del público. Esto es un sueño, ¿no? ¿Aquí puede venir quien quiera? Probablemente sean mis fans. Yo ya soy famoso aquí. No one asked you. Where do you get all that confidence? Nadie te ha preguntado, ¿de dónde sacas tanta confianza? Who did LP say they are? ¿Qué ha dicho LP que son? Magia, yo qué sé. El inconsciente colectivo, el mar de las almas, yo no sé nada. A mí que me registren. I really have no idea, but they're not ghosts, right? La verdad es que no tengo ni idea, pero no son fantasmas, ¿verdad? ¿Por qué sacas el tema tú misma? Greetings from the land of dreams. Oh, no. And welcome to Junpei's, believe it or don't. ¿Por qué sacas el tema con Junpei al lado? Saludos desde la Tierra de los Sueños y bienvenidos a... Créetelo o no, de Junpei, lo de Believe It or Don't, que hacía él, que lo había olvidado. Hay muchas cosas extrañas en este mundo. Ya sabes lo que va a pasar si sigues con este tema, ¿no? Vale, vale, tampoco hay que convertirlo en la masacre y muerte de Junpei. Honestly, you think you would have learned by now. De verdad, a estas alturas ya deberías haber aprendido. En fin, supongo que no hay de qué preocuparse. Este sitio tampoco parece peligroso. Además, aunque fueran fantasmas, vernos bailar les hace felices, ¿no? Así que tampoco podemos dejarlos tirados ahora, ¿no? Eso es lo que implica ser una estrella. You're way too into this. Ah, estás demasiado, te gusta demasiado todo esto. Yo tengo que poner todo mi empeño para no liarla. Ojalá me lo pudiera tomar como tú. Don't stress about it. This is supposed to be fun. No te estreses tanto, se supone que esto es divertido. O se supone que esto tiene que ser divertido. If you mess up, just keep going. You'll feel great when you get the hang of it. Aunque la fastidies, continúa. Cuando le pilles el truco te sentirás mucho mejor. Hay algunas canciones que no me hacen sentir mejor ni aunque las supero. Porque meten demasiados scratches. ¡Qué propio de ti! Es un buen consejo, solo que los has metido tú, Junpei. Muy típico. ¿A que sí? Así es como tiene que pensar una estrella.
If you want someone to have fun, you gotta be having fun first. Si quieres que alguien se lo pase bien, primero tienes que pasártelo bien tú. Lo malo es que en el 3 y en el 5 va a llegar todos a las mismas conclusiones de las mismas maneras. Hay que pasárselo bien, no te preocupes mucho y esas cosas. Sabía que tú lo entenderías, tienes lo que hay que tener. Junpei parece feliz. Madre mía, a mí no me eches la culpa si Junpei se deja llevar demasiado como bailando en ciertos sitios. Aunque imagino que tienes razón, si lo viera tranquilo y callado me asustaría. Si le quitas el entusiasmo a Junpei, no quedaría nada de él. ¿Qué? Quedarían un montón de cosas, como mi amabilidad, o mi amabilidad. We're talking about me here, Junpei, Ace Protective. My presence puts you at ease. A ver, estamos hablando de mí, Junpei, el As Protector. Mi mera presencia reconforta. If you're afraid of ghosts, Yucatan, I could stay close and comfort you while you sleep. Si te dan miedo los fantasmas, Yucatan, puedo quedarme cerca y consolarte mientras duermes. Do people remember pain after they wake up from a dream? Let's find out, shall we? ¿La gente recuerda el dolor cuando se despierta de un sueño? Vamos a descubrirlo, ¿eh? Wait, this is definitely gonna wake me up. No, espera, esto seguro que me va a despertar. My fans need me. I can't go back yet. Mis fans me necesitan, todavía no puedo volver. Dejas a Junpei y Yukari con sus movidas, literal, y vuelves a tu habitación. Modificadores que nunca usaré, guay. Dios mío, ¿solamente eso ha sido un evento con lo largo que ha sido? Junpei te ha pedido que vayas, así que has traído a Mitsuru contigo. Hey, sorry about this, you two. Thanks for coming over. Hola, perdona chicos, gracias por venir. No pasa nada, ¿de qué querías hablar? ¿Hay algún problema? Well, me being a perfectionist, I'm having a hard time making creative decisions. Pues verás, como soy un perfeccionista, me cuesta mucho tomar decisiones creativas. I wanted to get your aesthetic opinions on which of my dance poses is the coolest. Quiero que me deis vuestra opinión estética sobre cuál de mis poses es la más guay. Esto no lo vimos ya con Yusuke. My aesthetic opinion? I'm not sure I'm the one to ask, but I'll see what I can do. Mi opinión estética, no sé si soy la mejor para responder, pero a ver qué puedo hacer. Déjamelo a mí, qué pérdida de tiempo. Como haga la grulla, los del 5 no tienen nada que hacer. Yo me encargo. You're so reliable, bro. I knew you had an eye for this stuff. Siempre puedo contar contigo. Tío, sabía que tenías ojo para estas cosas. All right, here goes. This is pose number one. Esta escena yo la he vivido ya. Venga, que voy. Esta es la primera pose. Fiebre del sábado noche, vamos. Ya veo, esa es una pose muy personalizada, no ha copiado Fiebre del sábado noche. Okay, now for pose number two. Here goes. Vale, ahora la segunda pose, allá voy. Who's the man? Es la misma pose. Pero vale, sí, ha dicho Who's the man, que es quién es el tío, pero quién es el hombre. ¿Cómo lo peto? What? ¿Qué? All right, what do you think? Which one's got more swag? Venga, ¿qué opináis? ¿Cuál tiene más estilo? Is something wrong with my eyes? Both poses looked exactly the same to me. ¿Me pasa algo en los ojos? Esas dos poses parecían exactamente iguales. Yeah, I know. It's a tough one. I can't really rule out either of them. Ya lo sé, no es una decisión fácil, no puedo descartar ninguna de las dos. What do you think? Which one fired you up more? ¿Tú qué crees? ¿Cuál te ha dado más subidón? La primera, porque no sabíamos que la segunda iba a ser la misma. Pose 1, pose 2.
Yo quise. La primera pose ya no era original, pero la segunda menos todavía, no te pues yo qué sé. Ya ves, es que es muy difícil, ¿eh? Ahora entiendes mi dilema. Espera un momento. Lo siento, pero yo no he notado ninguna diferencia entre las dos poses. ¿Me lo explicas? ¿Qué? ¿No lo has notado? Mentira, mentira cochina. Estoy absolutamente seguro de que eran literalmente la misma pose para no tener que hacer dos poses distintas en el programa de animación 3D. La primera era más imponente y el ángulo del brazo no era tan agudo. Oh, espera, ¿eso era la segunda? Ah, ¿cuál era cuál? ¿Cómo quieres que lo sepa? Bueno, da igual, la saco otra vez, ahora me saldrán al pelo. No será necesario. Mientras poses con ese nivel de entusiasmo, las dos valen. Escurre el bulto. Aunque tengo que decir, Iori, últimamente estás de muy buen humor. Sí, le estaba comentando a este tío que deberíamos aprovechar la experiencia al máximo. Hacéis un buen equipo. Esa clase de sinergia es la que nos ayuda, lo que nos ha servido de ayuda en varias ocasiones. Al principio del juego quería echarnos y ser el líder. Va, da igual. Ah, ¿tú crees? La verdad es que hemos pasado mucho por mucho juntos. Somos buenos amigos, conocidos. Empieza a resultar pesado. Qué irritante que es. Qué irritante. Yo, that hurts. I've been working really hard to change my ways, you know? Tío, ¿cómo te pasas? Me he esforzado mucho por cambiar mi forma de actuar, ¿sabes? Excepto que en este juego no. O sea, en el propio juego sí. En este, como si no. Aunque se supone que estás forzándote para ser más optimista y tal, pero yo qué sé. Pero aunque intenté dejarte en ridículo y dije algunas cosas horribles, seguimos aquí, ¿no? ¿Me has perdonado o me entiendes o ya sabes, ¿no? Sientes que Junpei confía en ti. Gracias, muestra más respeto. No te he perdonado. Qué interesante la música que está sonando de fondo, no me había fijado hasta ahora. La música que está sonando de fondo es una versión instrumental y cambiada del ending de este propio juego. Ah, no te he perdonado. No me estás entendiendo, retiro lo dicho. Vosotros nunca os vais a aburrir mientras estéis juntos, seguidas, y acabo de decir que se vaya la porra, va, da igual. No te preocupes, yo puedo con todo, de hecho ahora me siento aún más motivado. Bueno, una vez que está aclarado el tema, ¿qué os parece si pasamos a mi pose final?
You understand him better than anyone, after all. Te dejo a ti al cargo. Al fin y al cabo, tú lo conoces mejor que nadie. Dios, cómo escurre el bulto. Estás con Junpei hasta que se queda satisfecho y vuelves a tu habitación. Deja de hacer la misma pose. Y Elizabeth tiene cosas que decir. Interesantísimo. Dios, ¿por qué tienes tanto que decir tú? El color de Akihiko. Rojo. ¿Podemos pasar a otra? ¿O es blanco como el pelo? Akihiko y Yukari están teniendo una conversación. Hola, estaba charlando con Akihiko-senpai. ¿Tú también has venido a practicar? No lo sé, siempre que vengo aquí no practico nunca. Me he dado cuenta de una cosa, senpai, sueles llevar mucho rojo. Bien, tienes ojos, felicidades. Como el chaleco y también la bufanda, ¿es el rojo tu color favorito? No, es porque corre más. Y lo necesita la agilidad para el boxeo. Bueno, es el color de la vitalidad y la pasión, así que supongo que se podría decir que sí. Te queda bien, un poco excesivo para ti. Ah, ¿de verdad lo crees? Personalmente yo considero que le queda bastante bien, porque no le has visto tampoco en otro color. Al menos intento no pasarme demasiado con el color. El rojo es mi color de la suerte, como el rojo de la sangre de mis enemigos. Cuando luché en mi primer combate de boxeo, me pusieron en la esquina roja. Estaba muy nervioso, tieso como un palo, pero conseguí salir victorioso. Desde entonces le cogí cariño al color, me hace correr la sangre. Y en la final los campeones se ponen en la esquina roja, es el color de los ganadores. Entonces, ¿por qué te pusieron en el primer combate que hiciste en la esquina roja? Ah, sí que es como un amuleto de la suerte. Aunque me sorprende, te tenía como alguien completamente escéptico. Para nada, ¿y tú eres supersticioso? No creo en las supersticiones. Puede que sean ciertas. Vives en un mundo de fantasía e ilusión, donde la magia se cumple. Y estáis haciendo lo que estáis haciendo basándoos, no en una superstición, pero vamos, en una... Os han puesto un ultimátum, vamos, del fin del mundo. ¿Cómo se llama eso? No es superstición, es... la visión apocalíptica del futuro, copón. Vamos, una predicción de esto. Premonición. Así que... Estoy totalmente de acuerdo. No puedo evitar mirar el horóscopo y eso no, pero eso es completamente mentira. O sea, ahí te han timado. Me da igual en qué universo de fantasía estéis. No lo sigo a ciegas, pero si me ayuda a solucionar las cosas, pues genial. Al fin y al cabo, no todo se puede explicar con lógica. Ya lo sabemos por experiencia propia. Es cierto, este último año han pasado un montón de cosas. Mi plan es darlo todo, y eso es lo que voy a hacer en este desafío. Lo peor que podría pasar es que no consiguiéramos organizar este baile tan molón, lo que sea. Akihiko parece motivado.
I should borrow some of your luck. What would you recommend, Senpai? Tal vez me vendría bien algo de esa suerte. ¿Qué me recomiendas, Senpai? Well, I've got a special one up my sleeve. I wear red underwear for the greatest bouts. Bueno, yo me guardo unas en la manga. Me pongo ropa interior roja para los grandes encuentros. Y a ser posible hay que no lavarla. And trunks won't do either. They have to be completely form-fitting. Y no puede ser un boxer, tiene que ser completamente ajustado. Red underwear, huh? Oh, but do I have any red? Wait, why am I telling you? ¿Ropa interior roja? No sé si tengo algo rojo. Oye, ¿por qué te estoy contando esto? Dejas a Yukari sermoneando a Kihiko y vuelves a tu habitación. Modificadores, que no usaremos. Maravilloso. ¿De verdad es perfecto, Senpai? ¿Cuándo sacará el tema de las proteínas? Sí que saltó Junpei, comparado, ¿no? Akihiko y Junpei están charlando. Wow, Akihiko-san, I should have guessed, but I'm real surprised by your sick moves. Vaya, Akihiko-san, debería haberlo supuesto, pero me han sorprendido mucho tus movimientos. And what exactly do you mean by that? ¿Y qué quieres decir con eso exactamente? Nothing, it's just... Nada, nada, solo que... Oh, you're the high school boxing champ. You've got good looks and the brains to top it off. Eres el campeón de boxeo del instituto, eres guapo y encima listo. You're just too perfect. Guys like us can't compete with you, dude. Eres demasiado perfecto, la gente como yo no puede competir contigo, tío. Sí, estamos celosos, habla por ti. Ya, bueno, pero... Porque no lo has visto en el futuro. Que se pone a hacerle suplex a los osos, a lo Zangief o algo de eso. El poder de las proteínas habla por ti. ¿Qué? ¿En serio? ¿Me vas a dejar colgado? En fin, es normal que todas las chicas vayan detrás de ti. Hasta tienes un club de fans. No me interesa nada de eso. Ya tengo bastante con lo mío. Tío, qué desperdicio. Podrías elegir a quien quisieras. Un momento, no tendrás novia ya, ¿no? Como ya he dicho, no me interesa. Me quitaría tiempo de entrenamiento y pronto tendré los exámenes de acceso a la universidad. Deja de ser tan cuadriculado. Así que no tienes novia, ¿eh? Ahora es un más misterioso todavía. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué no consigue una chica? Es demasiado perfecto. No tiene conversación. Eso es verdad. Porque es raro. Todos somos un poco raros. Somos protagonistas anime pollezcos. Es Shinji sexual. ¿Pero qué es un Shinjiro? Nadie lo sabe. Porque es proteinómano. Oh, yeah, that's definitely true. Like when he adds protein powder to his beef bowls. Tenían que sacarlo en algún momento. Si no, no duermen por la noche. Aunque técnicamente ya están durmiendo. Ah, sí, tienes toda la razón. Como cuando añade polvo de proteínas a su comida con ternera. Creo que ha dicho el beef bowl, que es el plato este de arroz. Da igual, proteínas. How's that odd? Meat and protein powder go great together. ¿Qué tiene eso de raro? La carne combina muy bien con el polvo de proteínas. ¿El polvo de proteínas no tienes que bebértelo? Yep, that's what we're talking about. Sí, a eso nos referimos. You know, I'm thinking, maybe surprising traits are what make guys like you babe magnets. Puede que lo que atraiga tanto a las tías sean tus cualidades sorprendentes. Surprising, huh? Sorprendentes, ¿eh? Like something no one would expect about you. Sí, en plan algo que nadie esperaría de ti. Having a weak side or some other flaws, despite seeming so perfect and everything. Tener una parte débil o algún otro defecto, pese a ser tan perfecto y todo eso. When you show these sides, it wins girls over because it's so out of left field.
Cuando se lo muestras a las chicas te la ganas porque es algo tan inesperado. Oye, ¿sabes algo sorprendente sobre Akihiko-san? Su bañador es de marca Speedo, imagino que la mayoría, ¿qué? Lee libros sobre tener citas. ¿Cómo sabemos eso? ¿Sabemos eso de verdad? Espera, ¿fuimos a su habitación en algún momento? ¿Puede que sí? Pero entonces sí que estás interesado, ¿por qué no mientes? Lee libros sobre tener citas. ¿Qué? ¿Pero cómo sabes tú eso? Oh, así que sí que te interesa el romance, tío. Eso sí que me sorprende de ti. Tienes que prestarme alguno. Bueno, ya vale. Dudo que hablar de un lado oculto fuera a funcionar de verdad. Ah, ¿así que admites que sí que te interesa engatusar a las señoritas? Lo siento, pero tengo que pedirte un favor. ¿Te importaría mantenerlo agarrado? Sin problema. Calma, era broma. Pero en serio, jamás lo hubiera adivinado. Eres más sociable de lo que pensaba, senpai. También tienes un lado divertido. Al principio eras inaccesible, pero después de todo lo que hemos pasado, estamos unidos. Qué sutil eres. En fin, lo que iba a decir es que nadie es perfecto. Todo el mundo tiene debilidades, sean cuales sean. Hielo, en tu caso. El elemento de Mitsuru, pero bueno. Eso es lo que nos hace interesantes. Significa que podemos seguir mejorando. Vaya, bien dicho. Ante todos vosotros, nuestro respetable senpai. O ese es... da igual. I'm actually a bit jealous of you, Junpei. After all, you've got a lot of room to grow. De hecho, estoy un poco celoso de ti, Junpei. Al fin y al cabo, tienes que mejorar en muchos aspectos todavía. Hey, what's that supposed to mean? Maybe you're actually the shit-talking type? ¿Qué quieres decir con eso? A ver si al final eres de los que rajan de todos. Me alegro por ti, tengo celos de ti. ¿De a cuál nos estamos refiriendo? Sí, por... Ah, a Junpei. ¿Qué? ¿Tú también no? Maeta, se recuerda esta conversación. Me voy a convertir en el Casanova definitivo. Claro, claro, estoy deseando verlo. Después de hacer un poco más el mamarracho, nos vamos. Equipo de SES, fantástico. Comidas y gustos de un boxador. Hablando de proteínas... Akihiko está charlando con Fuka. Oh, hey. We just finished practice. Ah, hola, acabamos de terminar de practicar. He hecho un montón de ejercicio, en un entrenamiento normal ahora comería para recuperar fuerzas. De momento como este sería perfecto ir a Umiyoshi para picar algo, no me acuerdo el nombre de los restaurantes, honestamente, excepto el Wild Duck. Con ración extra grande. Preferiría ramen, preferiría algo dulce. Preferiría algo... con más pato y cocinado de forma más desnuda. ¿Había desafío de comer en el 1? En el 3, perdón, creo que no, ¿no? Ración extra grande. Oh, yeah. And with three extra eggs for starters.
café de feromonas, no me acuerdo del café de feromonas. Ah, sí, con 3 huevos extra de entrante. You know, senpai, you have quite the appetite, even on average days. Senpai, la verdad es que tú comes mucho, incluso en días normales, no le cojas nada que te dé de comer esta. It's amazing to me how thin you stay. I'd love to hear any tips if you have some. Es increíble que estés tan delgado. Si tienes algún consejo, soy todo a oídos. Deporte profesional. Es fácil, solo tienes que quemar más calorías de las que ingieres en un día. Por ejemplo, un bol de arroz es about 160 kcal. That makes about 20 minutes of jogging. Por ejemplo, un bol de arroz son 160 kilocalorías. Esos son unos 20 minutos corriendo. If only it were that easy. Still, that's quite a fitting answer for you, senpai. Ojalá fuera tan fácil, pero bueno, es una respuesta muy apropiada por tu parte, senpai. Propia de ti. Protein high calorie meals are the basis of physique. Eating's part of training. Las comidas ricas en proteínas y calorías son la base del físico. Comer es parte del entrenamiento. Wow, that's serious. So the amount is more important than the flavor? Vaya, eso es cosa seria. ¿Entonces la cantidad es más importante que el sabor? No me malinterpretes, a mí también me gusta que, que las comidas sepan bien. So, what kinds of food are your favorites? Entonces, ¿cuáles son tus platos favoritos? Bueno, prefiero las comidas sencillas a las más desmesuradas. Aunque no resulta fácil vivir en una residencia, muchas veces acabo pidiendo comida para llevar. ¿Por qué no cocinas? ¡Que Fuka te haga la comida! ¡Échate, novia! Japón en una sola frase. Así, ah, tío, no puedo hacerme mi propia comida. ¡Échate una novia, que ella te lo haga! ¡Que te envenene esta! No puedo pedirle que me prepare todas las comidas. Sí que puedes, así me libras de que las pruebe yo. Tengo que aprender a hacerlo por mí mismo, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Por qué no le pides que pruebe tu comida yo, el protagonista, y te dé su opinión? No, espera, no, lo que queremos es que tú pruebes la comida de ella para morir tú, no nosotros. No probar dos tipos de comida probablemente incomible de gente que no sabe cocinar. A mí me resultó de gran ayuda cuando le di de probar mi comida y se la dimos a un gato y el gato murió. Oh, buena idea, así podré mejorar mucho más rápido. ¿Tú qué opinas? ¿Estás dispuesto a echarme una mano? Quiero una respuesta honesta. Entonces, no. Bueno, ni de coña. ¿Matamos al gato? Yo qué sé, ¿qué importa? Digamos que sí. Oh, no te preocupes, te prometo que sea una comida apropiada para mejorar tu físico. De hecho, creo que ya tengo una idea para mi primer plato. Unas proteínas de alta calidad con un aderezo adecuado, y creo que lo llamaré... Barbecued pig's feet and strength sauce. Manos de cerdo asadas con salsa de fuerza, o sea, con bebida de esta rara... No, gracias. Manos asadas. No es tan raro. ¿Salsa de fuerza? ¿Eso es comida sencilla? Unas manitas de cerdo no es tan raro. A lo mejor en Japón sí, pero... ¿Eso es comida sencilla? Wow, what an impressive sounding dish, senpai.
like a three-star restaurant. Vaya, ese plato parece impresionante, senpai, como el de restaurante de tres estrellas. No, como el restaurante de un hotel de tres estrellas, tal vez. But I need to be especially particular about the ingredients. Pero tengo que ser muy exigente con los ingredientes. For the strength sauce, I'll have to balance all the protein types. Whey, soy, casein. Para la salsa tendré que dar con el equilibrio proteico, suero de leche, soja, caseína, proteínas con proteínas, todo. I've never even heard of some of these ingredients. Is this a Western style dish? Ni siquiera he oído hablar de esos ingredientes. ¿Es un plato de estilo occidental? It sounds so creative and exotic. I bet it'll be fantastic. I can't wait to try it. Parece muy creativo y exótico. Seguro que te saldrá genial. Estoy deseando probarlo. Pues lo pruebas tú. Mientras regresas a tu habitación, rezas porque se olviden de esta conversación. Dejar de cocinar. El cuerpo no olvida. Al robot. Ok. Akihiko y Aiki se están charlando entre ellos. Ah, capitán, acabo de preguntarle a Kihiko-san por qué entrena en algo que no es bailar. Bueno, no llevo practicando nada más que bailes desde que llegamos aquí. No tiene ningún sentido que abandone mi rutina normal, ni siquiera en esta situación. Interesante, ¿qué suele implicar esta rutina? Do sit-ups, chin-ups, push-ups and squats, 500 reps each. Hago abdominales, dominadas, flexiones y sentadillas, 500 repeticiones de cada uno. I do two sets of those daily. I also use the training gear in my room to work up a sweat. También hago dos tandas al día. También utilizo el equipo que tengo en la habitación para sudar la camiseta. Finally, some jogging to finish it off. But since we're stuck indoors, I'm skipping that. Para terminar salgo a correr, pero como estamos atrapados aquí dentro, pues eso me lo salto. Impresionante, ¿y no te cansas? Las dos frases también son la misma, pero bueno, seguramente. O sea, podría ser una misma frase separada en dos. ¿Y no te cansas? Bueno, no sería entrenamiento si no te cansaras, ¿no? Aunque ahora el baile me parece más intuitivo, mi cuerpo sigue los movimientos que imagino. El juego de pies, el ritmo, parece que la mayor parte me resultaría útil también al combatir. ¿Puedo hacerte una pregunta, Akihiko-san? Nos han informado que no recordaremos nada de lo que ocurra aquí. ¿Tú también, robot? Es posible que lo que hagamos aquí sea en vano. ¿Por qué sigues entrenando? Si nuestro cerebro lo va a olvidar, entonces tengo que conseguir que mi cuerpo lo aprenda. ¿Tu cuerpo aprende? Lo admito, no soy el tipo más listo. Incluso cuando me pienso mucho las cosas, no suelen salir como me las imaginaba. Por eso practico, para que mi cuerpo aprenda el movimiento y pueda moverme antes de pensar. Memoria muscular, que se llama. Me parece un buen planteamiento. Menudo cuento de deportista. Ahora, a lo mejor la memoria muscular sí que la mantienes, ya que esto es un mundo entre el sueño y la realidad, no sé qué, pero físicamente están ellos aquí, se supone. De cierta forma, yo qué sé, qué más da, es magia, es un juego. Eso es mentira.
was taught that method a long time ago, so I got used to it. No te falta razón. Me enseñaron el método hace mucho tiempo, así que ya me he acostumbrado. Until now, I had thought that the term natural talent applied to you, Akihiko-san. Hasta ahora pensaba que el término talento natural se te aplicaba a Akihiko-san. However, after learning more about you, my conceptions of you have changed. Sin embargo, ahora que sé más sobre ti, la idea que tenía de ti ha mi idea que tenía de ti ha cambiado. The willpower and fortitude in your training regimen. These support your strength. La fuerza de voluntad y la fortaleza de tu régimen de entrenamiento sustentan tu entereza. Ha dicho fuerza al final, pero Kubre han dicho muchas veces fuerza. I am also interested in this method of teaching one's body. A mí me interesa el método que has mencionado de enseñar a tu cuerpo. Ya, tú eres un robot, justo a ti no se te aplica. Should you deem it acceptable? I'd like to attempt training alongside you. Si lo consideras aceptable, me gustaría probarlo contigo. I'd be more than happy to. I won't go easy on you though. We'll do the full routine. Será todo un placer, pero no te lo voy a poner fácil. Haremos todo el circuito y ella no se cansa, o sea que. Yes, of course. Por supuesto. Well, then we can get started now. Make sure you two keep up your pace with mine. Pues podemos ir empezando. Tenéis que seguirme el ritmo. No os quedéis atrás. ¿Cuándo hemos aceptado esto? Un momento, yo también. ¿Tenéis? Esto es lo mismo, es literalmente lo mismo. ¿Tenéis? Pues claro, venga, vamos. Si te pones a vaguear, no terminaremos con el entrenamiento. Empecemos con las sentadillas, ¡vamos! Entendido, hay que seguir el ritmo, capitán. Que no me llames capitán. Tras una sesión de entrenamiento, bla, 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 etcétera. Y ahora hemos desbloqueado rango 6 a 8, ¿verdad? Y el 6 incluso lo podemos ver ya. Ahora, no voy a ver los rangos de 6 en adelante, ya que los rangos de a partir del 6 son un poco especiales. Los intentaré desbloquear para el próximo día, pero veremos los rangos 6 en adelante más adelante, todos juntos. Mitsuru, ¿algo que decir? ¿En dos partes? Mitsuru, Junpei y Akihiko están charlando. Oh, what's up? You're here too? Anda, ¿cómo tú por aquí? Mitsuru-senpai showed up while we were practicing, so we're just chilling for a bit. Mitsuru ha venido a vernos entrenar, así que hemos decidido descansar. Impressive, Akihiko. Especially how you've incorporated boxing into your moves. Espectacular, Akihiko. Es impresionante cómo has conseguido incorporar el boxeo a tus pasos. What's the deal, Mitsuru? Praise me all you want, but I don't have anything for you. ¿Qué te pasa hoy, Mitsuru? Hazme al plato todo lo que quieras, pero no conseguirás nada. Sorry, just ignore me. I'm here to analyze everyone's dancing styles and moves. Perdona, no me hagas caso. He venido a analizar los estilos de los pasos de baile de todos. I had hoped to reference them so I could perform even better on stage. Espero poder aprender de ellos para mejorar mi técnica sobre el escenario. Well, look at you, dedicated as ever. Fine by me. Vaya, mírate, tan trabajadora como siempre. Por mí, perfecto. Would you mind practicing with them as well? I'd like to see some of your best moves too. ¿Te importaría entrenarte con ellos? Me gustaría ver algunos de tus mejores movimientos. Los hubieras visto si hubieras querido terminar el enlace social. Será un placer. Creo que paso. ¿Qué saco yo de esto? Podemos llegar a un acuerdo. Don't go there. Believe me, it'll be better if you just let her owe you one. No sigas por ahí, hazme caso, es mejor que piense que está en deuda contigo. Well, let's do this then. Watch us rock, Mitsuru-senpai. ¿Qué? ¿Nos ponemos en marcha? Prepárate para alucinar, Mitsuru-senpai. Practicas mientras Mitsuru observa. Tío, estoy molido. So,
¿Has conseguido sacar algo útil del entreno? ¿Entreno? ¿Mitsuru-senpai? Sí, eso ha sido de gran ayuda. Your dance is gentle, yet powerful. It's both fluid and still, most mysterious. Te mueves con gracia y con intensidad a la vez. Avanzas con fluidez, pero con mucho misterio. It was almost as if I were watching you fight. It was quite exciting. Ha sido casi como ver un combate, ha sido muy emocionante. As for you, Akihiko, your splendid footwork and weight shifting showcase your fitness. En cuanto a ti, Akihiko, tu juego de pies, el dominio del peso, demuestra que estás en plena forma. You each have your own forte, and your routines reflect your personalities. Cada uno tiene unas virtudes y vuestras coreos, no dice coreografías, son el reflejo de vuestra personalidad. That may be the exact approach I need. I'll strive to imbue my moves with my personality. De hecho, ha dicho rutinas, pero bueno. Tal vez sea el enfoque que necesito. Haré todo lo posible por incorporar mi propia personalidad a mis pasos. Mitsuru está muy motivada. Y a mí no me dices nada, senpai. ¿Qué parte ha sido la más impresionante? ¿O ha sido toda la coreografía? Iori, pues... Bueno, tú eras... muy energético. ¿Qué? ¿Ya está? ¿A Mitsuru-senpai no le importo nada, nada de nada? Calla, como te llames. No, I just wanted to give our leader the opportunity to contribute his own thoughts. No, es que quería darle una oportunidad a nuestro capitán de contribuir con su opinión. Por ahora no te he contestado nada bueno todavía, o sea que... Ya, caña, colega, soy fan de los cumplidos, quiero decir, comentarios. Parece que no hay más remedio que darle coba a Junpei. Tienes una sonrisa perfecta, ha sido especial. Esa voltereta ha sido increíble. 10 a 1 que no ha hecho ninguna voltereta. No hace ninguna voltereta en sus bailes, ¿no? Ha sido especial. Right. That's really vague. Vale, eso ha sido un comentario bastante vago. That's fine. No one cares about me. I'm just some nobody. Da igual, no le importo a nadie. Soy un mindundi. Lo importante es que te quede claro. Don't be so discouraged, Iori. No te desanimes tanto, Iori. Let's all come up with some positive aspects of your dance. Vamos a intentar pensar... Vaya... en aspectos positivos de tu interpretación. Tal vez se nos ocurra una cosa si todos pensamos juntos. No estáis intentando animarme para nada, ¿verdad? Tras intentar calmar a Junpei, etc. Trofeo, ver muchas tontunas. Fabuloso. Meterse mucho con Junpei. Mitsuru, Yukari y Fuka están charlando. Ah, eres tú, qué oportuno. Estaba analizando sus movimientos. You know, senpai, you keep watching us, but shouldn't you practice dancing too? Oye, senpai, está bien que nos mires, pero ¿no deberías bailar tú también? Vaya. Estamos terminando, así que puedes aprovechar para entrenar por tu cuenta cuando nos marchemos. Gracias, pero no tienes por qué preocuparte. Prefiero seguir mirando, observándoos a vosotras dos. Estoy analizando las rutinas de todo el mundo para poder mejorar mi técnica. Analizando, ¿no crees que te estás pasando? ¿No sería mejor que bailases?
watching us is a bit embarrassing. I've still got a lot to learn myself. Además, me da un poco de vergüenza que nos estés mirando tanto. Todavía tengo mucho que aprender. That's not true. Your positive qualities are quite apparent in your moves, Yamagishi. No es cierto, tus cualidades positivas se reflejan claramente en tus movimientos, Yamagishi, pero no en sus canciones, que las dos son I'd like your input as well. What was your impression of Yamagishi's dancing? Me gustaría saber tu opinión también. ¿Qué te ha parecido la actuación de Yamagishi? Que menos mal que ya no tengo por qué bailar con ella más. Salvo que tenga que desbloquear algún evento suyo. Pero no creo que me pidan bailar sus canciones específicamente. Serena, parece muy firme, transmite paz. ¿Eh? ¿Cuál de sus canciones? No sé yo. Serena. I wholly agree. Just watching her dance was a soothing experience. Estoy completamente de acuerdo. Solamente con poder ver su actuación fue una experiencia más bien relajante, no increíble. La calma y sensibilidad de sus movimientos reflejan fielmente su personalidad. Vaya, muchas gracias. Pensar que me estabas observando con tanta atención mientras bailaba. ¿Y qué de mí? ¿Qué os ha parecido mi actuación? ¿Tu actuación? Pues, ¿tú qué opinas? ¿Por qué? Yo no estaba aquí. Alegre y brillante. Implacable y energética. Curiosamente agresiva. Curiosamente agresiva. Yes, I must agree. No, pero no en sus bailes. Estoy de acuerdo. It was sensational to watch. Her stage was so full of energy that it wholly captivated us. Ha sido un espectáculo. Rebosaba tanta vitalidad que ha conseguido cautivarnos con su actuación. Creo que hubiera contestado lo que hubiera contestado, hubiera dicho lo mismo. They're both women like me, yet their approaches left such different impressions. Las dos son chicas igual que yo, pero sus técnicas son completamente diferentes. Te deja una impresión completamente distinta, pero bueno, traducir lo que queráis. Thank you. That was very useful. I'll strive to make the stage my own as well. Gracias, me has ayudado mucho. Me esforzaré al máximo para lograr dominar el escenario. Mitsuru parece agradecida. Ah, Mitsuru-senpai, creo que tu actuación derrochaba personalidad y carisma. It's elegant and refined, with the air of dignity. It gives me the impression of an ideal woman. Ha sido elegante y refinada, con un aire digno. Transmite la percepción. La perfección de una mujer adulta, pero realmente he dicho, transmite la idea de una chica ideal. Pero da igual. O de una mujer ideal. Ni yo misma lo hubiera dicho mejor. No solamente ha sido grácil, sino también una mujer empoderada. Debo reconocer que tengo que me das un poco de envidia en este al verte. De verdad, agradezco vuestra amabilidad, pero no logro ver lo mismo que vosotras. Oh, really? Leader, don't you agree with us? I mean, Mitsuru-senpai's dance is so amazing. Vaya, ¿en serio, capitán? ¿Qué opinas tú? La actuación de Mitsuru ha sido increíble, ¿eh? Hey, who's dancing do you like the most? I'm super interested in hearing that. Ay, ¿qué actuación te ha gustado más? Ven. Estoy súper interesada en oír lo que opinas tú sobre eso. No es una pregunta muy complicada, yo también querría saberlo, pero aún así. That is indeed intriguing.
Debo admitir que es intrigante. Tengo curiosidad por conocer la perspectiva masculina. Las tres te miran muy fijamente. No me metéis en esto. Magníficas por igual. Me la refanfinfla. No me metáis en esto, magníficas por igual, y esto básicamente es me da igual. Sí a todo. Pero a ser posible en días distintos. Pensaba que te dejarían elegir básicamente a cuál prefieres, pero bueno. A mí no me metáis en marrones. What? You're gonna try to dodge the bullet? Come on, we're just talking about dancing here. ¿Por qué? ¿De verdad vas a intentar escabullirte? Anda, si solamente hablábamos de la actuación, sí, seguro. Evitas el interrogatorio y vuelves a tu habitación. Más atuendos de Ses y Elizabeth tiene más cosas que decir. Mucho evento. No terminaremos hoy. Fuka y Mitsuru están charlando. Eso es lo que nos pasa por habernos dejado otro día sin hacer eventos. Ah, ya lo entiendo. Gracias, Mitsuru Senpai. Me has ayudado mucho. No need to thank me. I'm in no position to feign wisdom. That was just my opinion. No me des las gracias. No estoy en posición de darte respuestas vagas. Solo doy mi opinión. Hola, capitán, tú también has venido a practicar. No, he venido a ver qué hacís. Algo así. No tengo un motivo concreto. ¿Quién sabe por qué hacemos las cosas? Me da igual esto. Cool as ever, I see. You're really quite the character. Ah. Tú en tu línea. Bueno, guay como siempre. Por lo que veo, no dejas a nadie indiferente. I was just asking Mitsuru-senpai about presidential behavior. Estaba consultando con Mitsuru-senpai sobre cómo debería comportarse una presidenta. Al fin y al cabo es la presidenta del consejo estudiantil y la futura líder del grupo Kirillo. Lo importante es llevarte los cuartos. Cuando llegas a una posición de poder es ver cuántos cuartos te puedes quedar. He pensado que no habría nadie mejor que ella para... Que nadie sabría mejor que ella cuáles son las responsabilidades de un cargo así. Bien hecho, una decisión inteligente. Eso. No olvides que a mí todavía me queda mucho por aprender, Yamagishi. Es complicado satisfacer las necesidades emocionales y de liderazgo de la gente. ¿Y en qué parte de satisfacer las necesidades emocionales de la gente entra el traje de cuero súper ceñido? Dicho esto, también puedes hablar con el capitán sobre estas necesidades. Considering how he's united us all, I'm sure he could provide you with valuable input. Considerando su labor para mantenernos unidos, podría resultar un interesante punto de vista. Sientes que Mitsuru confía en ti. Oh, right. Good idea. Sí, tienes razón, buena idea. So, leader, do you happen to have any secrets for bringing people together? Capitán, ¿cuál es tu secreto para mantener al grupo unido? Sabiduría, carisma, quizá. Hay que ser valiente. Jugar en el portable y poder decidir lo que hacen tus compañeros en lugar de Marin Karin en todo momento. Ese es el auténtico secreto. El amor y esas cosas. Ya entiendo, sin duda una cualidad fundamental. Seguro que dice lo mismo, elija lo que elija. You've done so well at uniting this group with its wholly unique members.
Has hecho muy buen trabajo teniendo en cuenta todas nuestras diferencias. Me alegra de que seas nuestro líder. Yo no lo podría haber hecho mejor. No, ya lo veo, desgracia. No es cierto. Eres muy responsable. Deberías darme las gracias. Ya se te ocurre de alguna manera. Tienes un gran sentido del humor. No hace falta que lo digas dos veces. Te estoy muy agradecida. Ya no, pero... Por cierto, Yamagishi, ¿a qué se debe el repentino interés por... formarte como líder? Bueno, verás, es que ahora yo también soy presidenta. ¿Presidenta de qué? El club de fans, básicamente. Del club del pompón. El club de animadoras. ¿Club del pompón? ¿Y en qué consiste exactamente en llamarse de formas extrañas? Quiero animar a los demás en el escenario, así que he fundado un club. Súper innecesario. Pero también voy a bailar. Entiendo, entonces cuando no estés actuando, animarás al resto en su turno. Eso es. Un club donde te animan mientras bailas y tú animas a los demás cuando no bailas. Es una cosa, Yamagishi, me acabo de dar cuenta. ¿Sí? ¿No es eso lo que hacen los clubes de baile normales? Bueno, a ver... Te alejas sigilosamente de Fuka y Mitsuru y etc. Accesorio cola de perro, ¿por qué tú? ¿Qué has hecho con el perro? Le has dado de comer, ¿verdad? La revoltosa candidata al club. Seguro que es el robot. Seguro que es el robot. Fuka está ensayando sus pasos. Hola, capitán. ¿Vienes a entrenar también? Está claro que no. He avanzado mucho con el club, como se llame. Pero va siendo hora de entrenar un poco. Sientes la determinación de Fuka. Oh, Dios, no. Es peor que eso. Oigo cómo me vitorean. ¡Vamos allá! ¡Pom, pom! ¿Qué? LP. What do you mean by us? ¿Se puede repetir la frase? No sé qué ha dicho en inglés. ¡Ah, LP! Esto... ¡Pom, pom! Ah, me ha parecido una buena frase para un club de animadores. ¿Club de animadores? ¿Qué? Es lo que estás haciendo. Te refieres al club del pompón, no se llama así. Fuka, eres la presidenta. Esto. Es que literalmente dices Dance Cheer Club, da igual. Ah, ¿te interesa el club de animadores del baile, que es como lo estás llamando? Pero vale, LP. Por supuesto, sobre todo considerando lo que he descubierto sobre esta organización. Un extraño grupo que refuerza las habilidades de grandes guerreros con sus cantos místicos. ¿Qué misterio habrá? Todo el grupo engalanado con un uniforme oscuro conocido como Gakuran. Raising their voices in a threatening manner to destroy the opposing team's eardrums. Alzan sus voces con sus cantos bélicos para reventar los oídos de sus contrincantes. I hear they utilize a form of spirit that they have
for driving their opponents to ruin. Dicen que emplean un tipo de espíritu para hacer que sus rivales... para llevar a sus rivales a la ruina. I am most eager to learn such a secret skill, attainable only in this so-called cheer club. Estoy deseando aprender esa habilidad secreta que solo es posible en este famoso club de animadores. Ese club no existe. No, es que... no. Elizabeth, estate quieta. ¡Ah, qué crueldad! ¿Acaso deniegas mi petición para confundirme? Creo que no ha dicho eso, pero ya ni me he enterado. ¿Es una prueba que debo superar? ¿O puede ser que la organización ya no admite más miembros? No, no es eso, pero... Maravilloso, por favor, aprobar mi candidatura y desvelarme los secretos del club de animadores. No puedo, no hay ninguna habilidad secreta. Ya veo, es un secreto tan bien guardado que es un secreto para todo el mundo. Que no tiene nada que ver con lo que has dicho. Ahí. El interés no basta para estas habilidades, mucho menos para formar parte del club. Estoy dispuesta a hacer una demostración de fuerza. Pero si mi solicitud realmente es imposible, pido por favor que me expliquéis el motivo. Pues verás... Fuka te mira en busca de ayuda. No trajes azules. Se trata de un secreto de familia. Tu corazón no es puro. Nada de vestidos sin mangas. Y nada de entrar al local con calcetines blancos. Ves practicando para ser portero. Nada de vestidos sin mangas. Y sin pantalones cortos. ¡Santo cielo! ¿Con qué será el motivo? Es una verdadera lástima. No tengo elección. Debo desistir de mis intentos. Esta es solamente una muestra más de la crueldad de este mundo. Elizabeth parece haberse convencido. Aún así, Fuka. Pensar que una señorita de manerismos tan gentiles como tú haya logrado dominar una técnica tan terrible. Bien hecho, no se debe juzgar a un libro por su portada. Solicito formalmente un duelo en el futuro. LP, esa mirada tuya, me estás asustando. Tranquilizas a Fuka antes de volver a su habitación. Bigote, maravilloso. Una más. Fuka parece absorta en sus pensamientos. ¿Qué debería hacer? Sería muy aburrido si pongo lo mismo de siempre. ¡Oh, capitán! ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo? Si estás eligiendo canciones, permíteme que sea el primero en decirte que has elegido mal. ¿Qué pasa? He estado dándole vueltas a las actividades del club, como se llame.
wondering if I could do something more besides just cheering during the dances. Me preguntaba si podía hacer algo más aparte de animar durante las actuaciones. Since I'm good at making rice balls, I thought, why not make some for the team? Como se me da bien preparar bolas de arroz, he pensado que podría hacer algo, podría hacer para el equipo, las podría, da igual. But now I'm at a loss about what filling to put in them. Pero ahora no sé qué relleno podría ponerles. Envenena a todo el equipo, así podemos retirarnos de la competición. Son para todos los bailarines, así que no me gustaría elegir ingredientes aburridos. Tal vez debería hacer algo apropiado para bailar, o con temática de baile. O tal vez una especie de ruleta rusa, eso. ¿Apropiado para bailar? ¿O relacionado con el baile? ¿Ruleta rusa? Rellénalo de perro, de carne de perro. ¿Qué habéis hecho con el perro? ¿Ruleta rusa? When it comes to dancing, the wilder the better, right? It's all about the excitement. En lo que se refiere al baile, hay que pensar a lo grande, ¿no te parece? Hay que sentir la emoción. So making some fillings extremely spicy and some other ones super sweet might work best. Tal vez sea buena idea poner algunos super picantes y otros super dulces. Esto empieza a darte un mal presagio. Vaya, mira quién está aquí. No rellenes de proteínas las cosas estas de arroz. ¿Qué hacéis entre manos? No parece que estéis practicando. Estamos valorando los posibles rellenos de las bolas de arroz para que vamos a hacer en el club, como se llame. ¿Ingredientes para el qué? ¿De qué estáis hablando? Veamos. Fuka explica cosas. Dancing does use up a lot of energy. Rice balls sound like a great idea. Ya veo, gastamos mucha energía cuando bailamos. Me parece una gran idea lo de las bolas de arroz. Ok, contad conmigo. ¿Cuánto tardará en decir proteínas? Dos frases. ¿Nos ayudarás, Akihiko-senpai? Gracias. Ahí está. ¿Qué tal si empezamos por algo sencillo y le ponemos algo de proteína? Realmente, técnicamente, es una misma frase todo. Ah, bien pensado. Sería lo mejor para los bailarines. Pero si ponemos los polvos en el centro, puede que se caigan al morder. Deja de comer proteína en polvo, tío. O sea, tipos de carne también son proteínas. O sea... Sería mejor cubrir las bolas de arroz o ponerlos directamente en la arrocera. I see. They do say that good cooking needs to have a twist. This is quite enlightening. Sí, dicen que hay que básicamente poner algo inesperado en la cocina. Bien pensado, no, esto no es nada inesperado. But other than that, why not try putting whole lemons inside the rice balls? Pero más que eso, ¿qué te parece si ponemos un limón entero en las bolas? ¿Tú de qué estás hablando? Y a lo mejor no quieres que el limón esté nada cerca de tus bolas. ¿Lemons? ¿Un limón entero? Hola, soy Akihiko Sanada y esto es Jackass. Yeah, they're great for recovering stamina. They also speed up metabolism. Claro, vienen de maravilla para recuperar energía. Además, aceleran el metabolismo. Sigue siendo un sueño esto, ¿no? Cuando salgo a correr, siempre me llevo uno para ir dándole bocados. Claro que sí, hombre. Podría ser un buen relleno. Así matamos dos pájaros de un tiro. Y a los gatos de la vecindad también. Es un tanto peculiar, pero es una idea maravillosa y nadie cenó nada esa noche. Probaré ahora mismo las dos recetas. ¿Para qué? ¡Mézclalo todo! Ponle limón dentro y proteínas fuera. Tu sentido del peligro está en alerta cada vez más.
Esto es un sueño. No tenemos ingredientes. No quiero morir. Prefiero un estado en el que ni lo uno ni lo otro. Esto es un sueño. Ahora que lo mencionas, es un buen punto. No nos quedamos hungry en dreams. Ahora que lo dices, tienes razón. En los sueños no nos entra hambre. Interesante concepto. ¿Te puede entrar hambre dentro de un sueño? No recuerdo un sueño en el que te entre hambre. Sí que recuerdo el típico sueño en el que tienes muchas ganas de mear y tienes que luego levantarte corriendo para no mearte encima. Eso sí, pero ¿hambre? Tiene sentido, menuda faena. Habíamos tenido tan buenas ideas, buenísimas. Cuánta razón, ya se nos ocurrió otra cosa. Parece que has evitado una catástrofe. Dejas a Kihiko y Fuka con sus movidas. Pelucas, oh, curioso. Supongo que será cambiar el color del pelo y ya está. Y Fuka tiene más enlaces, que ya digo, los seis los veremos. Los seis los veremos más adelante. La lección de la señorita Aigis. Oh, Dios mío, tiene cuatro enteros. Vamos a terminar las 3500. No queríais leer, tomar lectura. Aigis y cosas. Están haciendo cosas. Ah, capitán, ¿puedo hacerte una pregunta que sea rápida? Tengo que cenar. Un día de estos también yo. ¡Claro! ¿Qué ocurre? En los sueños no lo sé, pero hambre ahora mismo sí que tengo. ¿Qué? Estaba pensando en bailar, eso es bueno, hazlo. Dancing is comprised of a series of movements that are not required for human survival. Todo baile se compone de una serie de movimientos superfluos para la supervivencia humana. For what purpose was dancing invented? ¿Con qué objetivo se inventó la danza? No puedes estar más equivocado. La danza se inventó para mantener la especie. When did humans learn to dance? ¿Cuándo aprendieron a bailar los humanos? ¿Cuántos estilos de baile existen? Ah, nunca me lo había planteado. Hay demasiado que no conocemos. Creo que ampliar nuestros conocimientos puede resultarnos útil a la hora de actuar. Yo creo que no, pero... ¿Pero cómo se supone que vamos a aprender de esto? Consultaré mi base de datos interna y extraeré la información relevante. ¿Y por qué no lo has hecho ya? Maldito robot con Windows 95. Ah, ¿la vas a darnos una clase, Aigis? Nunca he impartido clase, así que compilaré los datos sobre los docentes del Instituto GeckoCon. ¡No, por Dios, no! ¡No! Deberíamos llamarte señorita Aigis. Muy bien, vamos a la obra. Ojalá aprenda muchas cosas. Esto no me gusta. Dormir. Esto no me gusta. Ah, porque va a tomar como referencia a nuestros profesores, ¿verdad? Pues un poco, sí. Oh, no. Buscando, resultados encontrados, extrayendo, activando módulo de conversión vocal. No hace falta que imites las voces. Primero,
origins of dancing. Primero hablaremos de los orígenes de la danza. Theories as to how the art of dancing developed include instinct, mating, and spell casting. Algunas teorías sobre su desarrollo hablan del instinto, el apareamiento, lo que yo decía, y los conjuros, la danza del apareamiento. The list is long, and there is no one prevailing thought on the subject. Hay muchas posibilidades y no parece que haya una teoría prevalente sobre las demás. This doesn't sound like high school level material. Esto no parece material de secundaria. ¡Qué divertido! ¡Vaya muermazo! Volvamos a... Déjame elegir sobre cuál estilo de danza queremos ver. ¡Qué divertido! Sigue hablando de la segunda. Por otra parte, la leyenda de Ameno Uzume es muy popular en nuestro país. Mierda, ¿cuál era Ameno Uzume? ¿Es una persona de alguno de nosotros? Lo he olvidado. Sé que es una persona, pero no recuerdo de quién ni en cuál de los juegos. Unable to open the rock cave, she resorts to a sexy dance in front of all the other deities. Es simplemente una normal. No es de nadie, es una genérica, ¿no? ¿Cuál es Ameno Uzume? Lo he olvidado. Al no poder abrir la cueva, comenzó a bailar de manera sensual frente a las demás deidades. No sé si he imitado la risa de algún profesor, no me acuerdo de. Aigis, what's wrong? Aigis, ¿qué pasa? Oh, sorry. I emulated the teacher's manner of speech as well. Un momento, no será él, no será. Define profesor. Vaya, lo siento, trataba de emular la forma de hablar del profesor. Oh, so that was Mr. Edogawa. Don't scare me like that. Lo sabía. Wait, can you do the others? Ah, ese era el señor Edogawa. No me des esos sustos, ¿sabes imitar al resto? Es el de... el enfermero. Seguro, vamos. No podía ser otro, tenía que ser el enfermero. Además está hablando de personas. Sí, siempre y cuando haya asistido a alguna de sus clases. Me importa un bledo todo esto del examen, pero aún así, todo esto del baile, pero aún así saldrá en el examen. No me acuerdo, ¿la tutora? ¿Qué profesor crees que es? Toriumi, de redacción. Kano, de economía. Terauchi, de lengua. No me acuerdo de los nombres. ¿Pero la tutora era de lengua, interrogación? No me acuerdo cuál es cuál, o sea que es al azar. Este, esta... respuesta incorrecta. La respuesta correcta, la señora Toriumi. El nombre se parece. Es que pensaba que la tutora era la tercera. ¿Cómo puedes no reconocer a tu propia tutora? Porque la conocemos por otro nombre. Muy bien, probemos con otro más sencillo. Escucha con atención. Humans have been dancing since ancient times. Los humanos han estado practicando la danza desde tiempos inmemoriales. Uf, ¿a quién le importa? Hablemos sobre el baile durante el periodo Sengoku. No sabía que se llamaba Ono, pero Miyahaya de matemáticas... Esta era... ¿La que estaba en Ratona? Ono de historia o Takenozuka de física, el del puñetero casco samurái. Respuesta correcta, demasiado fácil si no mencionas el periodo Sengoku, tal vez. Está obsesionado con el periodo Sengoku, puedo imaginármelo incluso sin el casco. That concludes my lecture. Thank you for listening. Eso concluye la lección de hoy. Le agradezco vuestra atención. Good job. Wait, all I remember are the voice quizzes. Un momento. Buen trabajo, un momento. Lo único que recuerdo son las imitaciones.
It was my first time giving a lesson, so while I was nervous, I still had fun doing it. Era la primera vez que daba una clase. Aunque estaba algo nerviosa, me lo he pasado bien. Eres un robot, no puedes estar nerviosa. From this lecture, data has been converted into memories of time spent with you both. Con esta lección he convertido los datos de esta experiencia en recuerdos del tiempo compartido con vosotros, etc. This is a new discovery. I can change common data into memories. Esta es un nuevo descubrimiento. Puedo convertir datos comunes en recuerdos. Aegis parece contenta. Oh, that was a nice brain exercise. Guess I'll head back to my room and take a break. Vaya, esto ha sido un ejercicio, un buen ejercicio mental. Me voy a meditación, necesito un descanso. Aún no hemos terminado, Yukari. Aún queda el examen escrito. Calla y hazme unas tostadas. ¿Qué? ¿Hay examen? Information recall is an important part of learning. Please strive for a passing grade. Retener información es una parte fundamental del aprendizaje. Por favor, esforzaros para aprobar. No me han dicho nada, voy a catear. Aparte, no has explicado realmente nada. Has dicho que hay tres teorías posibles, pero que ninguna prevalece sobre las demás. O sea que, Voy a catear. Don't worry. I have supplementary lessons prepared. I will assist you if you fail. Que no cunda el pánico, he preparado un par de clases complementarias, os ayudaré y solamente hemos tardado media hora en hacer esto. Ah, venga, no en mis sueños también. Después de disuadir a Aegis con ayuda de Yukari, vuelves a tu habitación. Y eso solamente ha sido un evento de 4. ¡Guay! Un estímulo del corazón. Oh, Dios. ¿Desarrollarán su propio idioma para comunicarse entre ellas? Ay, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. ¿Pero qué dices? ¿Qué rey? I was just asking Elpie a question, and she told me it would be better to ask you. Le he hecho una pregunta a Elpie, pero me ha recomendado hacértela a ti. I am enjoying this ball very much, but I am somewhat worried. Esto del baile me está gustando, pero también estoy algo preocupada. I would like to know. Am I doing a good enough job? Quisiera saber si estoy haciendo un buen trabajo. Bueno, no estás haciendo el peor trabajo. Hay peores canciones que las tuyas. Claro que sí, poco a poco. Lo que tú digas. Really? It's nice to hear you say that, but... En serio, me alegra oír eso, pero... I can maintain an established rhythm, but that's not enough when it comes to dancing. Puedo mantener un ritmo estable, pero eso no basta en lo que viene a ser bailar, vamos. I may be a machine, but when I watch you all dance... Puede que sea una máquina, pero cuando os veo bailar... I can tell that it sways my heart and lifts my spirits. Veo que me conmueve y me levanta el ánimo. I believe everyone is expressing something deep within themselves. Creo que todos sois capaces de transmitir algo, una sensación de vuestro ser más profundo. LP, do you know what is causing this agitation inside of me? LP, ¿tienes alguna idea de lo que puede estar causando esa agitación, esta inquietud? ¿Cómo es que la música puede conmover el corazón? No puedo dar una respuesta clara, pero ¿te importaría ayudarme con una pequeña prueba? ¿Una prueba a qué te refieres? No sin la presencia de mi abogado. ¿A qué te refieres? Por favor, permitir que yo me encargue.
allow me to be so bold as to sing? No voy a bailar, pero por favor permitirme que sea tan atrevida como para cantar. You're going to sing. ¿Vas a cantar? Velvet, oh velvet. Ah. My master has a large nose. Hacía falta más referencias. Oh, terciopelo. Dulce terciopelo, maestro. Mi maestro tiene una gran nariz, no sé por qué lo han traducido como han querido. How was that? Mi maestro tiene una nariz larga, pero bueno. ¿Qué os ha parecido? Magistral, no tengo palabras. Tampoco tenemos al de las narices. ¿Dónde lo habéis metido? El atractivo de esta canción es un gusto adquirido, y tanto. ¿Debería cantarla de nuevo? ¡Qué canción tan misteriosa! Me gusta mucho. No, por favor. Velvet, oh velvet, my master has a large nose. Sí. Go. Vamos. Velvet, oh velvet, my master has a large nose. ¿Por qué se han molestado en cambiar la letra si sigue sin rimar y la original tampoco rima? ¿Qué más da? Go. ¡No! Velvet, my master has a large nose. ¿Lo estáis pasando bien? ¿Qué está ocurriendo? Sorry, I just suddenly felt like singing. Lo siento, de repente me ha dado por cantar. No, es no. Eso es, ahí tienes la respuesta. Con esta canción, ¿qué? Ahí tienes la respuesta, estáis todas locas. Precisamente, Aigis. Ese arrebato pasional se ha apoderado de ti y te ha incitado a hacer un dueto conmigo. Con el baile pasa algo similar, debes expresar tus sentimientos más íntimos en el escenario. I see. So this is how it's done. Thank you very much. I think I understand now. Comprendo, así que así es como se hace. Muchas gracias. Ahora lo entiendo todo, pues yo no entiendo nada. Aigis parece agradecida. I am pleased that your issue was resolved. Now. Let us respond to the cries for an encore. Me alegro de que hayas resuelto tu duda. Ahora démosle al público el bis que se merece, no os atrevéis. Abandonas fuera de aquí. Conjunto de gafas de sol de los 71. Ah, o sea que hay varios. Modificadores del baile. No pienses usar los modificadores. Salvo que me los pidáis para algún evento, pero vamos, que no. Los modificadores no se usan. Joder, Fuka, si que eres un tapón. Aigis y Fuka están charlando. Lamento no ser de más ayuda, Aigis. Oh, don't worry about it. Thank you for taking the time to hear my request. No te preocupes, gracias por sacar tiempo para oír mi petición. ¿Qué ocurre? ¿De qué hablabais? I requested Fuka-san's help, as she knows a great deal about mechanics. Le he pedido un favor a Fuka, ya que sabe mucho sobre mecánica. I was hoping she could tune my motion programming to be more dance-oriented. Esperaba que pudieras ajustar mi programa de movimiento y lo orientara a la danza. No sé yo si con su experiencia de instituto. No tengo los conocimientos adecuados para eso, ni dispongo del material adecuado. Además, esta parte del código parece muy especial, así que es mejor no tocar nada. Tú toca, que es lo peor que puede pasar. Understood. I
will try to make do with what I have. Entiendo, intentaré con los ajustes actuales hacer lo que pueda. Modifications for dancing. What kind of functionality do you think would be useful? Modificaciones para bailar. ¿Qué tipo de funcionalidades crees que podrían resultar útiles? Movimiento de alta velocidad, un sistema lumínico, misiles tierra-aire. Ante la duda, ponle LEDs de colorinas. Si hace que los ordenadores vayan más rápido, el robot también. RGB, necesita más RGB, pero misiles también. A very realistic choice that will keep me safe from aerial attacks while I'm dancing. Una opción muy realista que me protegería de posibles ataques aéreos durante mi actuación. Will that ever happen? ¿Crees que eso podría ocurrir? I guess, don't you think it's more about heart than equipment or functionality? Aegis, ¿no crees que esto es más sobre corazón, sobre la intención que la equipación o lo que sea? Creo que basta con transmitir tus esfuerzos al público. Así es como me siento, me gustaría bailar como... tan bien como los demás. Hombre, como el perro ya lo vas a hacer mejor, seguro. Eso es todo lo que necesitas. Hazlo todo con cariño. Lo que sea. Yeah, be confident and let's all have a good time. Confía en ti mismo y déjate llevar, lo pasaremos bien. Gracias a los dos, ya me siento mucho mejor. Tengo ganas de ponerme a bailar de inmediato. ¿Os uniréis los dos a mí? Por supuesto, vamos a practicar juntos. Ok, me esforzaré al máximo. Etcétera. Memoria de máquina. Eso es como la memoria muscular, pero para las máquinas. Aegis y Junpei están charlando. ¿Qué te ha parecido, Aichan? ¿Has visto lo que he hecho? Sí, llevo tiempo observando todas las interpretaciones de todos y eso. He registrado en vídeo todas las sesiones de baile y entrenamiento como referencia. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Desde... las primeras actuaciones van a ser peores que las últimas, o sea, da igual. Desde... es que da igual, pero bueno, lo que queráis. ¿Cómo? I haven't been doing anything special. I simply observe with my eyes. No he hecho nada especial, me he limitado a observar con los ojos. Everything I see is saved and stored in my internal memory. Todo lo que veo se guarda y almacena en mi memoria interna. Seriously? That's awesome. Wait, are you recording right now? ¿En serio? ¿Qué pasada? Un momento, ¿estás grabando esto también? ¿Qué codecs utilizas? Porque eso tiene que ocupar muchísima memoria. Good evening from the world of dreams. I'm Junpei Yori. I trust you're enjoying the ball. Saludos desde el mundo de los sueños. Al habla Junpei Yori. Espero que estéis disfrutándolo. I'm not recording at the moment. I have limited storage space. Pero no dices que grababas de forma automática. No estoy grabando nada en este momento. El espacio de almacenamiento es limitado. I feel like an idiot now. Ah, tiene sentido. Ahora me siento estúpido. External video output cannot be done here. I can replay it internally. No me es posible reproducir el contenido de forma externa, únicamente de manera interna. ¿No tienes ningún conector para conectarte a la televisión o algo? If the need arises,
please let me know. It might come in handy. Si fuera necesario, no dudéis en avisarme. Podría resultar muy útil. Es fantástico, quizá venga bien. No veo por qué, pero... Y que lo digas, tenemos que probarlo un día. Dice que no tiene forma de reproducirlo de forma externa. Hey, Ai-chan, ¿crees que puedes pasarme una copia de las actuaciones femeninas? Ni se te ocurra, apoyo la moción. Creo que no hace falta esperar mucho, pero... Claro que sí, fiera, tú sabes lo que pasa. Solamente es para que podamos ser mejores bailarines. Entendido, pediré una autorización de Mitsuru para una copia de... No, da igual, haz como si no hubiera dicho nada, Ai-chan. ¿Estás seguro? Acabas de decir que os haría mejores bailarines. Súper seguro. A veces tienes que hacer las cosas por ti mismo, ¿lo entiendes? Entiendo, aún así todo el mundo se divierte. Ojalá pudiera conservar estos recuerdos. Ah, es verdad, van a acabar desapareciendo también, ¿no? Es una lástima. Una auténtica lástima. Espero que podamos tener una oportunidad así en el mundo real. Yo también. Tal vez podríamos celebrar algo en la casa de Mitsuru-senpai o algo. Con un gran buffet de comida, claro. Me apunto, cuando hayamos resuelto esto, literalmente no podemos salir de aquí hasta que hayamos resuelto esto. Me apunto. Eso es muy buena idea, eso hará la ocasión mucho más memorable. Si hay algo que he aprendido en este lugar es que bailar en compañía es de lo más divertido. Tenemos que restablecer la paz para volver a crear buenos recuerdos. Cuando restauremos la paz, viene The Answer y no hay buenos recuerdos con The Answer. Sientes cosas. Muy bien, ya va siendo hora de volver al entreno. ¿Por qué dices entreno? Es raro, entrenamiento, tío. ¿Que os cobran por letra? Si voy a salir en cámara, tengo que meterme bien en el papel. Dejas a Junpei, Siagis, etc. ¿Cuántos tenemos desbloqueados ya tuyos, robot? Hasta el 6. Claro, pero es que no se desbloquea el 7 de nadie hasta que no haces el 6. O sea que técnicamente algunos sí que los tengo desbloqueados más allá del 6. Ajá. Bueno. ¿Qué habéis hecho con el perro, mamones? Ken y Elizabeth están charlando. My most sincere apologies. Given the current circumstances, there was nothing I could do. Mis más sinceras disculpas, dadas las circunstancias no había nada que pudiera hacer. ¿Qué circunstancias, Elizabeth? ¿Qué circunstancias son esas? Well, I understand. I just wish you were here. Sí, lo entiendo. Ojalá estuviera aquí. ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? No, en serio, ¿ha ocurrido algo? Oh, nothing important. You know who we're talking about, though, right, leader? Nada importante, ¿estás seguro de ello? ¿Sabes de quién hablamos, verdad, líder? El perro. Es el perro, joder. Yes. I'm so glad you remembered Koromaru. Sí, me alegra tanto que te acuerdes de Koromaru. Técnicamente se supone que ayer estuvimos con Koromaru. ¿Cómo no iba a acordarme del perro? To be more accurately specific, the topic
is the absence of the dog. I mean Koromaru. Para ser más concretos, hablamos sobre la ausencia del perro, o sea, Koromaru. You arrived in the midst of Ken exhaustively interrogating and scolding me on this point. Has llegado justo cuando Ken me estaba interrogando y reprimiendo. I wasn't exactly scolding you. No te estaba reprimiendo exactamente, reprímela. I just feel like Koromaru is part of our team too. Es que siento que Koromaru forma parte del equipo también, ya, pero era más complicado animar al perro, acéptalo. No había tiempo. A decir verdad, organizé el baile de manera que coincidiese con la ausencia de mi maestro y... Quiero decir, fue pura casualidad que se celebrase justo en este momento. ¿Qué has hecho con el narices? Aunque cabe la posibilidad de que no hubiera puesto ningún supuesto ningún inconveniente. Mi maestro podría haber reaccionado fuertemente a la admisión de un cuadrúpedo aquí. Dicho de otra forma, de solo pensarlo temí por mi vida. It's just unfortunate, is all. I'm sure Koromaru would have been a real good dancer. Es una pena. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy seguro de que Koromaru hubiera arrasado sobre el escenario y seguramente hubiera rayado el sofá. Y arañado el sofá y la alfombra. How unprecedented. Do you truly mean that Fido Maru possesses an ability to dance? ¡Oh! Inaudito, ¿de verdad crees que Fido Maru posee talento para el baile? Well, it's Koromaru, and I would guess he's even more physically capable than we are. Se llama Koromaru, y supongo que físicamente es el más apto de todos nosotros. He should be able to dance, don't you think? Debería ser capaz de bailar, ¿no crees? El físicamente más apto. Sabe hacer acrobacias. El breakdance es lo suyo. Sabe hacer el moonwalk. ¿De cuándo? No he visto yo eso. Dejar que baile el perro. Sabe hacer el moonwalk. No sé yo si es tan bueno. What a revelation. I was unaware that Bar Koromaru had such exceptional talent. Menuda revelación, ignoraba que el tal Bar Koromaru poseyese habilidades tan excepcionales. Upon deeper consideration, I now recall his persona summoning despite being quadrupedal. Aunque el que lo dices, recuerdo las sus habilidades para invocar personas pese a ser un cuadrúpedo. Not only that, but he could understand human speech and fought well alongside you all. Y no solo eso, era capaz de entender el lenguaje humano y luchar a vuestro lado. In a sense, he could well be the most extraordinary unpoochly pooch ever. Bien podría haber sido el perro más extraordinario y menos como un perro de la historia. Supongo que tienes razón. Koromaru es increíble, ¿verdad? Now that I envision it, the cat from the opposing team versus your dog. If only. Ahora que lo pienso, el gato del equipo rival contra vuestro perro. Ojalá. Cat? Wait. You mean there's a cat that can dance on the other team? ¿Gato? ¿Quieres decir que hay un gato que puede que sabe bailar en el otro equipo? Yes. While somewhat overbearing, he is a fully kitted or fully Así es, esta broma no se traduce bien, pero bueno, aunque puede ser un tanto arrogante, es un bailarín gato, digo, nato. Bueno, han hecho lo que han podido. A cocky dancing cat. Nope, I can't even imagine that. ¿Un gato arrogante que baila? No, no puedo ni siquiera imaginármelo. Y sin embargo, el gato puede bailar y el perro no. Eso es racismo. Well, whatever. I already decided that I would dance enough for Koromaru's sake too. En fin, da igual, he decidido que bailaré por Koromaru también, o por lo menos me pondré su ropa. Así cuando volvamos podré acariciarlo y decir que me esforcé por los dos.
Así se habla, tú puedes, eres el único que se ha acordado del perro aquí. Literalmente, al resto de los compañeros no lo han mencionado ni una vez. Así se habla. Just so you know, I don't plan on losing to you either. Para que lo sepas, no pienso perder contra ti tampoco. You know how I was the last one in the dorm to become a persona user? ¿Recuerdas que fui yo el último de la residencia que consiguió ser usuario de persona? Since I joined the fight late, I really struggled to catch up to you all. Como me uní tarde a la lucha, me costó un poco alcanzar al resto. Ni me acuerdo. Pero aquí todos empezamos en el mismo punto, así que no pienso quedarme atrás. Sientes la determinación de Ken. Muy bien, ¿quién se apunta a entrenar? Tengo que bailar por Koromaru también. Entrenas un rato con Ken y eso. Ken Kun, el hombre de las mujeres. ¿Cómo? Junpei y Ken están charlando. Hey, what's up, leader? We're in the middle of a secret training session. ¿Qué, capitán? Líder. Nos pillas en plena mi sesión secreta de entrenamiento. We were trying to figure out the best way to do a spin. Estábamos intentando descubrir la mejor forma de hacer un giro. No tiene mucha ciencia tampoco, o sea. Yeah, he came up to me just begging for help. Guess I've grown to be pretty reliable, huh? Eso es, ha acudido a mí suplicando ayuda. Supongo que me he vuelto una persona de fiar. Supongo que eso demuestra que tengo buena mano con los pequeños, ¿no? No, solo te he preguntado porque resulta que estabas aquí. Dime una cosa, Junpei, ¿tienes alguna experiencia bailando? Bueno, pues verás, supongo que no. So you don't, huh? That's a relief. Maybe I do have a chance then. Ah, nada, qué alivio. Entonces a lo mejor todavía tengo alguna oportunidad. Tú puedes, aún no has perdido, ya has ganado. ¿Contra Junpei? I'd like to think so, but I'm not gonna take any chances. Me gustaría creerlo, pero no voy a correr ningún riesgo. Don't get too cocky, kid. I'm a grown man now, you know. No seas fantasma, chaval. Yo ya soy un hombre hecho y derecho. I've got a bit of an advantage. Tengo una pequeña ventaja. Say, Ken, you don't have a girlfriend, do you? Dime una cosa, Ken, no tendrás novia ya, ¿eh? What? No, I don't. Why are you even asking me? ¿Qué? No, ¿por qué me preguntas algo así? Uf, no sé qué hubiera hecho si hubieras dicho que, sí. Bueno, las chicas de mi clase me envían cartas de amor. ¿Qué? ¿Estás de guasa y qué te dicen? ¿Qué? No lo sé, no las leo. No me interesan esas cosas ahora mismo. Tenemos cosas más importantes que hacer. Oh, man. A grade schooler with love letters? I figured that could only be an urban legend. Digo, venga, yo, un crío de primaria con cartas de amor pensaba que era una leyenda urbana. Well, I have thought about saying yes before. It could have been fun to dance together. ¿Alguna vez he pensado en responder? Quizá hubiera estado bien bailar juntos. But I don't know how to talk to girls. And dating seems really daunting. Pero no sé cómo hablarle a una chica, y lo de las citas parece como demasiado apabullante. Dude, you're hopeless. Tío, no tienes remedio. And look at you, all blushing. Obviously, a total noob. Y mírate, te estás sonrojando. Está claro que es un auténtico novato. Es realmente más o menos lo que ha dicho. Hey, don't call me hopeless. You're in the same boat as me, aren't
¿Cómo que no tengo remedio? Tú estás en el mismo barco que yo, ¿verdad, Junpei? Exacto, él está aún peor. Hombre. Podríamos decir que tiene un problema con la novia, sí. ¡Qué abusón! Son cartas de amor estilo eres muy chuli. No fue una relación muy sana, que digamos. Yo, quick question. Do you think you're helping right now or do you just hate me? Hay una pregunta. ¿Tú crees que estás ayudando ahora mismo o solamente es que me odias? There's no question in my rep. Classy chicks, gothic lolitas, they're all crazy about me. Por favor, que tengo una reputación. Rubias, morenas, pelirrojas o solo pelirrojas. Todas me van detrás. No puedo ni pasear tranquilo por el centro comercial sin que me acosen las fans. Okay, sorry, I lied. Está bien, es mentira. So, what about you? Bueno, ¿y tú qué? You're asking if he's a hit with the chicks, right? So, what do you say? Estás preguntando si es un éxito con las tías, ¿eh? Bueno, ¿qué te cuentas? Me parece obvio. Tengo para dar y repartir. En este caso, no tanto. Ya tengo a alguien especial. Me parece obvio. Obviamente, ¿qué? Venga, tío. Es agradable hablar con chicos de vez en cuando para variar. A veces me cuesta decir ciertas cosas cuando hay chicas delante. Ken, acabas de admitir que siempre estás rodeado de chicas. Ah, sí que así es como hablan. Esto es una charla de hombres, es bastante divertido. Ken parece contento. Ah, esta conversación no va a ninguna parte. Vamos a bailar, Ken. Ok, vale, voy. Tú también te apuntas, ¿no? Practicas y eso. Los verdaderos valores de un capitán. ¡Arr! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¿Por qué capitán? Ken y Yukari están charlando. ¡Hala! No lo sabía eso. Es bastante guay. Ah, capitán, Ken y yo estábamos hablando de superhéroes. Live action superhero shows. He's gonna get the wrong idea if you say it like that. De series de superhéroes con actores reales. Si lo dices así, podría malinterpretarse. Pensamos que sería bueno incorporar poses de superhéroes a nuestros pasos de baile. We were talking strictly about dancing. It definitely wasn't some childish conversation. Solo hablábamos de bailar, ¿eh? No te creas que se trataba de una conversación de críos. Wow, Ken, that must really bother you, huh? You don't have to act so mature, you know. Vaya, Ken, ¿de verdad te molesta tanto? No hace falta aparentar ser tan maduro. I'm not acting. No estoy aparentando. Okay, okay. So who's your favorite hero, Ken? Vale, dime, ¿cuál es tu héroe favorito, Ken? Oh, what's that show airing now? Mongolian Girl? Hey, ¿cómo se llama esa serie que estaba tan de moda? ¿Mongolian Girl? ¿Weatherman? ¿Cómo has llegado de una cosa a la otra? ¿Federman R? ¿Paulonia Mall? ¡Eso es! Siempre son los Federman, no falla. Se llaman Federman R. ¿De dónde te has sacado lo de Mongolian Girl?
Quiero decir, solo me gustan porque están muy de moda y porque me gusta un amigo. Turning superhero moves into dance moves don't sound really fun, though. No, todas las poses de los superhéroes para incluirlas en esta actuación suena muy bien. Doesn't it? Superhero stunts are so incredible. Ah, que sí. Los... Esto está mal traducido. No son los dobles que actúan en las escenas de acción, sino... Las escenas de acción en sí mismas son increíbles. Los stunts de los superhéroes, las escenas de acción de los superhéroes son increíbles. While other shows rely heavily on CG, those actors are still so devoted to their roles. Mientras la mayoría de las series crea los gráficos con ordenador, ellos, los actores, sí que... bueno, siguen dando el callo por poner lo que han puesto ahí. And they're all just so intense and stylish. Is what my friend says about them. Son geniales y tienen mucha clase. Es lo que dice mi amigo. Wow, I didn't think it was that old-fashioned, or should I say analog? Ahora no sabía que era tan de la vieja escuela, o debería decir analógico. Deberías decir sin presupuesto, pero... Yeah, superhero shows have been using the same filming techniques since the old days. Así es, las series de superhéroes siguen utilizando las mismas técnicas de toda la vida. From Kabuki Theater. Sus técnicas fueron adaptadas en principio de los... del teatro Kabuki. Do you know what Mie is, Yukari-san? ¿Sabes lo que es la pose Mie, Yukari-san? Is that the thing where they go, yo, and then strike a pose? ¿Es eso cuando hacen una pose en plan wow y hacen una pose? Yeah, that's it. Well, apparently... Superhero poses originate from Mie in Kabuki dancing. Sí, eso. Al parecer esas poses de los superhéroes se basan en la pose Mie de la danza Kabuki. Ni puñetera idea que tenían nombre en las poses de las danzas Kabuki. Oh, I never would have guessed that. That's kind of interesting. Ahora nunca lo hubiera adivinado. Es interesante. How about this? Do you know why the superhero team leader's color is red? A ver qué te parece esto. ¿Sabías por qué el traje del capitán es rojo? Porque corre más. Sumo, teatro Kabuki, lucha libre profesional. ¿En el sumo llevan distintos colores? Por la lucha libre. Oh, yeah. Some wrestlers wear red, don't they? It's not from that. Es cierto, hay luchadores que visten de rojo, ¿no? Pero no, no es por eso. It's from Kabuki dancing. Es sobre lo mismo que estábamos hablando ya. ¿Quién se lo hubiera imaginado? You know the makeup that the actors wear? Red is for justice, and blue is the color of evil. ¿Recordáis el maquillaje de los actores? El rojo representa la justicia y el azul el mal. Some people theorize that superhero team leaders get their color from that. Hay gente que teoriza que... De ahí viene el color rojo de los líderes de los superhéroes. Wow, I had no idea. Hey, if we were all divided into colors, what would we be? Vaya, no tenía ni idea. Oye, si cada uno tuviésemos un color, ¿cuál seríamos? Tú la rosa. Yukari-san would be pink. Mitsuru-san would be white. Would Junpei-san be green? Yukari, tú serías el rosa. Mitsuru sería el blanco. Junpei podría ser el verde. Junpei verde. Si siempre viste de azul. I don't think Junpei should get such a cool color. He's more of a brown or peach. No podemos darle a Junpei un color tan chulo como el verde. Es más el marrón o el melocotón. That's harsh. There are no superheroes with those kinds of colors. ¿No ha habido nunca ningún Power Ranger marrón? La verdad es que no es un color muy interesante. ¡Ah, qué mala persona! Además, los superhéroes no llevan ese tipo de colores. ¿Qué color sería el capitán? Creo que el azul le va que ni pintado por algún motivo. Rojo pasión, dorado soy una estrella, violeta al poder. Evidentemente dorado. Oh, it's gotta be red, right? He's our leader, after all. Debería ser rojo, ¿verdad? Después de todo, eres nuestro capitán. Ya, no, pero no. By the way,
Oye, ¿qué color sería yo? Naranja, sin duda. Amarillo, quizá. Te pega el marrón. Naranja. Not red. I figured as much. Rojo, no, ya lo había descartado, ya me lo imaginaba, Jack, pero si tú has ofrecido el rojo a nosotros. I'd like to be red, but I'm not good enough to be a leader yet. Me gustaría ser el rojo, pero aún no, aún me queda para ser el, para poder llegar a ser el líder, líder, no, capitán Copón, queda raro. Someday, though, I want to become a leader just like you. Algún día me gustaría ser un líder como tú. Quiero estar en primera línea, con los demás héroes, vestido enteramente de rojo. ¿Sientes la determinación de Ken? Go for it, Ken. I'm rooting for you. ¡Ánimo, Ken! Apuesto por ti. Un momento, ¿no se suponía que teníamos que incorporar poses de superhéroes en nuestra actuación? Oh, yeah. So, superhero teams have these group poses that they do. Ah, es verdad. Veamos, los equipos de superhéroes tienen esas poses de equipo que hacen en grupo. Dejas a Ken y eso. Y nos queda... Elizabeth Folleces. ¿Quién es el Pi? No pienso llamarte así. Por mucho que insistas... Oh, Dios, con el robot otra vez. ¡No! Elizabeth está charlando con la tostadora. Ah, eres tú. ¿Qué te cuentas? Ahora iba a hacerle algunas preguntas a LP. ¿A qué te dedicas normalmente? Yo, LP o Elizabeth, soy la que gobierna sobre el poder. Obedezco a mi maestro, debatible, y apoyo a mi invitado en su viaje. Cuando dices invitado te refieres a él, ¿no? A veces. No sabía que lo estabas ayudando, porque no se lo hemos dicho a nadie por... ¿Entonces lo estás ayudando en el mundo real ahora, mientras nos ayudas en el sueño? Es una pregunta realmente complicada, sí, ¿cómo de complicada exactamente? En esta habitación entre realidad y sueño, tú y yo puede que no tengamos el mismo ahora. Lo mismo podría decirse de él y yo, o de mi hermana, su invitado y todos vosotros. That is indeed difficult. Eso es definitivamente complicado. Our memories may disappear when we wake, but my experience here has been quite strange. Los recuerdos se esfumarán al despertar, pero mi experiencia aquí ha sido muy rara. ¿No quieres olvidarlo? Entonces, como siempre. That is true. Eso es cierto. Upon second thought, our daily lives have been filled with strange experiences. Ahora que lo pienso, nuestras vidas siempre han estado plagadas de experiencias extrañas. Your memories from this place will be stored deep within your unconsciousness when you wake. Vuestros recuerdos de este lugar se guardarán en el fondo de vuestra, o en lo más profundo de vuestro inconsciente al despertar. I cannot say for certain, but those memories will likely never resurface during your life. No puedo asegurarlo, pero esos recuerdos lo más seguro es que nunca vuelvan a surgir. No obstante, puede que su huella en vuestro interior se afecte de algún otro modo. Entonces, aunque no seamos conscientes de ellos, ¿los recuerdos perdurarán? Comprendo. Then, that
means there's the possibility we've already had such experiences in the past. Entonces eso significa que es posible que ya hayamos tenido una experiencia similar en el pasado. Puede. Who's to say? It's also possible that a similar fate awaits in the future as well. ¿Quién sabe? También es posible que un destino similar aguarde en el futuro. Puede. No se sabe exactamente dentro de la línea temporal esta dónde estamos. Siento que eso es cierto. Nos intentarán exprimir todo lo posible. Resulta difícil de entender. No me importa. Persona Q, 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 su dulce Q. Y Q2. Sí, ¿por qué no? You are a mystery indeed, LP. You created something truly amazing out of thin air. Eres todo un misterio, LP. Has creado algo realmente increíble de la nada. Bueno, la habitación ya se la dieron hecha, And I believe that everyone is greatly enjoying it. Y creo que todos están disfrutando de lo lindo. Is that so? To me, you are all much more mysterious than I. En serio, para mí todos sois mucho más misteriosos que yo. We are. Lo somos. Well, of course. You truly are a treasure trove of endless possibilities. Sin duda, realmente sois como un tesoro con infinitas posibilidades. And that is the reason why I departed on a journey to fulfill my own wish. Y por ese motivo, y ese fue el motivo por el que me embarqué en un viaje para satisfacer mi propio deseo. Cuenta. Comprendo, pues buena suerte. ¿Comprendes de verdad? La meta va a ser hacer todos los eventos de Elizabeth. Claro, bueno, todos los eventos intentaremos ver. Pues buena suerte. Parece que mis llamas de pasión me han hecho decir de más. No obstante, todo esto lo olvidaréis al despertar, así que debería estar bien. Así pues, adiós. ¿Qué? ¿Se ha esfumado? Pues sí, vaya. O tal vez nunca llegó a estar ahí, pues sí. Anyway, according to LP, de todas formas, según LP, even if we are to forget, our experience here may help us one day. Aunque lo olvidemos todos, esta experiencia podría sernos útil algún día, ya veremos. Now that we know that, we can't take this lightly. We must all do our very best. Y sabiendo algo así, no podemos tomarnos esto a la ligera. Tenemos que dar lo mejor. Dejas a Iggy para irte. ¡Eh! Ahora podemos elegir cada pareja. Pensaba que podíamos hacerlo ya. ¿Desbloquear unas cosas más raras? Ok. Los que gobiernan el poder. Elizabeth está charlando con Ken. Oh, hello. I was just asking LP about our situation. Ah, hola, justo estaba preguntándole a LP sobre nuestra situación. The ball has reached its peak. The excitement on stage is that of a raging storm. El baile ha alcanzado su máximo nivel. La emoción en el escenario es la de, como la de una tormenta. You are likely nearing victory. Would you agree? Sin duda la victoria está cerca, ¿no te parece? ¡Estupendo! No lo tengo tan claro. A lo mejor si tuviéramos más perro... Necesita más perro. Eso lo dicen todas. ¿Eso crees? Yo creo que vamos por buen camino. ¡Qué modesto eres! Mi opinión imparcial es que lo estés haciendo muy bien. Pero no debéis apartar la mirada del premio. Percibo una emoción similar procedente de la pista de baile de mi hermana menor. Really? I
can't sense a thing. Define hermana. ¿En serio? Yo no percibo nada. Oh, solo es porque... Solamente una intuición talentosa como la que yo tengo, como la de una productora talentosa, puede percibirlo. Siempre ha sido arrogante, pero esta es la primera vez que no se ha echado atrás. She must be quite confident in her guest's ability. I must gird my loins for the showdown. Lo de que tu hermana ha sido arrogante te lo has inventado, vamos, pero bueno. Debe confiar muchísimo en la capacidad de su invitado. Debo prepararme para el espectáculo. She doesn't respect me as her older sister, so I am resolved to teach her a lesson. Ella no me respeta como su hermana mayor, así que pienso darle una lección. ¿Cómo? ¿Por qué no os lleváis bien? ¿Cómo es tu hermana menor, LP? Pues sé que definirlo de forma sencilla... Tiene la misma personalidad que un tocón de madera. Hablando en plata, bueno... Es diminuta, es descarada y cree siempre saberlo todo, sobre todo. ¿Diminuta? ¿Descarada? Descarada solamente... a veces, cuando se separa. ¿En serio? Bueno, sí, literalmente, es pequeña e impertinente. Pertenece a la generación de los sabelotodos. ¿Entonces hay más como tú, LP? Bueno, igual. Deja que aproveche la oportunidad para presentaros a los demás. My elder sister is my rival. She rambles on and on while maintaining a haughty attitude. Mi hermana mayor es mi rival, no deja de pasearse por ahí con gesto de superioridad. Ya, pero... esos no son todos. My younger brother is a naive pup, worthy of teasing. His height is his most mature trait. Mi hermano menor es un cachorrito ingenuo. Objeto de burla, su altura es su rasgo más maduro. Lastly, there's me and my impertinent younger sister. We all serve the same master. Por último estamos yo y mi impertinente hermana menor. Todos servimos al mismo maestro. Y esos son todos. No ha habido nadie más. Nadie más. Nadie cantaba, nadie tocaba el piano y definitivamente nadie pintaba cuadros. Nunca existieron. Wow, that's a big family. It must be fun to have so many siblings. Vaya, sois muchos en tu familia. Debe ser divertido tener tantos hermanos. Esos son todos mis hermanos. Pero como ya hemos dicho, todos creemos que nuestro invitado es realmente remarcable, el más destacado, pero bueno. Comprender que esta mini competición fraternal procede del orgullo de nuestra labor. Claro que cuando saquen Persona 6 seguramente haya otro de la sala terciopelo, pero siempre y cuando vuelva el narices, que a estas alturas ya ni se sabe. Parece que os lleváis bien, debe ser duro. A ver, de todas formas está rumoreando mucho de Persona 6 de repente, lo cual estaría bien, menos tiempo de espera entre el 5 y el 6 que no entre el 4 y el 5, pero quién sabe. Parece que os lleváis bien. Aún así decían que por septiembre por ahí anunciarían cosas. Yo creo que ya es el momento de uno de lucha, pero... quién sabe. Pueden inventarse cualquier movida. Persona Cards. Hace falta un juego de coches, evidentemente. Ajá, tan sagaz como siempre. Ni sé qué he contestado. The way in which we compete against each other could be considered a means of bonding. El modo en que competiremos entre nosotros podría considerarse una especie de vínculo. Somos hermanos poco elegantes que no conocen otro modo de hacerlo.
Ya veo, los adultos pueden ser complicados. Pero incluso cuando estoy llena de amor por ellos, hay momentos en que mi sangre boils. Pero aunque les amo a todos ellos, hay momentos en los que hacen que me hierve la sangre. Los abrazaría con llamas infernales, pero ese es el tipo de relación que tenemos. Persona Battle Royale. Comprendo. Por otra parte, el baile de hoy es exquisito. Estoy segura de que pasará a la posteridad. No me cabe duda que hasta mi maestro se sentirá complacido. ¿Estás segura? No te regañarán. Creo que a estas alturas le importa poco. No te regañarán. Pensándolo mejor, no puedo permitir que mi maestro descubra lo de esta noche. Si descubre que hemos estado utilizando esta habitación para solucionar nuestra disputa, estaríamos en graves problemas. Eso no pinta nada bien. Ah, no hay de qué preocuparse. Lo único que tengo que hacer es mantenerlo en secreto. Por suerte tengo un hermano menor muy obediente. Parece que estás tramando algo. Dejas a Elizabeth a sus movidas y te piras. ¿Y cuánto más hemos desbloqueado? ¡Oye, gafas de nariz larga! El 6 lo podemos hacer ya, no lo voy a hacer ahora mismo. Y el resto todavía tenemos que ver muchas más anime polleces. Más largo que un día sin pan. Hemos completado todas en la dificultad All Night. El plan es... el siguiente día vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el Persona 5. Por suerte creo que tengo menos eventos por ver, ya que vi más eventos con anterioridad. Completar las canciones en el Persona 5 que nos queden en All Night. Ver los eventos que nos queden. Y después pasamos a Persona 4. Lo que hacemos después de haber completado todas las canciones en All Night, ya que la historia del Persona 4 ya está vista, lo que hacemos en el Persona 4 es completar las canciones en All Night, eso es todo. Y después volvemos al Persona 3. Lo que pasa es que yo fuera de cámara haré los requisitos de los eventos. La próxima vez que volvamos a Persona 3 o a Persona 5, va a ser ya para poder ver todos los eventos de todo el mundo. Así que los desbloquearé fuera de cámara, pero no los leeré. Los desbloquearé, pero no leeré. O sea que tendré que mirar a ver qué requisitos hay para todos ellos. Pero bueno. Y una vez que hayamos visto todos los eventos, se desbloquea una canción o dos nuevas. O sea que eso también lo podremos hacer. Y también podremos intentar hacer alguna canción en All Night, o sea, en King Crazy o como se llame, o yo qué sé. Lo que sea. Próximo día, Persona 5. Ahora, también os voy a decir, a lo mejor no voy a dedicar todo el fin de semana a Persona de baile. Como tengo que desbloquear muchas cosas, porque se tarda en desbloquear todos los desbloqueables, la verdad. Pues a lo mejor dedico solo los viernes a baile. Puede que este fin de semana aún así sí que haga el del 5 de baile, pero a partir de ahora seguramente sea solamente los viernes. Y el fin de semana lo dedique a otra cosa, pero bueno. Se acabó por hoy. Mañana o pasado a lo mejor hago el 5. Si veo que no me apetece, pues haré otra cosa y dedicaré solamente los viernes a bailecitos. Venga, se acabó. Hasta luego. Adiós. Adiós.